Profeta Elías, un mensaje liberó el valiente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí, os envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cada vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El Mesías en la vida de José, y vemos la vida y el ministerio de Jesucristo. José recibió la promesa de un rey, como el Señor Jesús, rechazado y vendido por sus hermanos, como el Señor Jesús. La visión, un beso fue libre, pero otro tercio es un beso de la cruz. Un lado fue el salvo de todo mundo. José, la visión, un beso fue libre, el otro tercio es un beso de la cruz. Salvo el otro, el Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. El Mesías sería despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado. Preguntarán qué heridas son estas en tus manos, y él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. Y él responderá con ellas: fui herido en la casa de mis amigos. Se salió de la cárcel y reveló el séptuple misterio de los años de abundancia y de los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió esposa fiel, en el tiempo de escasez sus hermanos se va a conocer.
Mesías. Comienza a vivir por el primogénito. En aquel día habrá llanto, en Jerusalén, y la tierra lamentará para de nadie por sí. En aquel día habrá llanto, en Jerusalén, y la tierra lamentará para de nadie por sí. Y mirará yeah.
unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito. Señor, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige por el primogénito, y llorará como se llora, por hijo unigénito, afligiéndose por el Mesías, como quien se aflige. El primogénito. Con colirio.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedirle la dirección de nuestro Padre Celestial en la oración. Oh Padre amado, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados. Pero también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Oh Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde, sabiendo de que son los últimos tiempos, los últimos momentos que estamos viviendo aquí en la tierra, Señor, te damos muchas gracias, Padre, por todo lo que has hecho por nosotros, Señor. Tú nos has dado una tierra, tú nos has dado un país, tú nos has dado una casa, Señor, tú nos has dado manos, piernas, ojos, vista, oído para estar en esta tierra, Señor, pero todo esto quedará aquí en la tierra. Pero hay una cosa, Señor,
el alma, el germen tuyo, Señor, que regresará a eternidad de donde fuimos venido, Padre amado. Oh Señor Dios Todopoderoso, en esta tarde queremos continuar con el compañerismo. Esto es la lectura de los gloriosos mensajes que tú nos diste en el tiempo final, oh Padre. Apocalipsis 17, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como así lo anunció a sus siervos los profetas, oh Padre amado. Esa es la razón, es el motivo que nos unimos, Señor, de esta manera. Por medio de estos medios tecnológicos que Daniel quiso ver estos tiempos gloriosos, oh Padre. Tú también, grandes profetas quisieron vivir estos tiempos, pero tú, oh Padre amado, tú nos diste el privilegio, Señor, a esta simiente predestinada, una manada pequeña, simiente predestinada, oh Padre, gente con percepción profética, oh Padre. Por eso estamos muy agradecidos, Señor. Entonces iniciamos esta tarde. Permite que entremos rápidamente en la cena de tu palabra, Señor, así como también en la. Tú dijiste que como fue en los días de Noé, todos los animales estaban entrando, Señor, las aves y también Noé estaba entrando en el tercer piso, oh Padre, y ahora nosotros, pasando por justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo, oh Padre amado. Entonces permite, Señor, que entremos a ese tercero jalón, oh Padre amado, muchas gracias. En el nombre del Señor Jesucristo te damos. Amén, Señor Dios Todopoderoso. Amén, hermanos, hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Palabra Inmutable de Dios. Servicio realizado en La Que Por, California, Estados Unidos de América, el día 24 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 31, pero para que formemos el cuadro de lo que está hablando el profeta, vamos a regresar un párrafo anterior. El párrafo 30 dice, iniciamos nuestro compañerismo agradeciendo a Dios. Párrafo 30 dice, y luego, a medida que ella caminando por la calle, ella iba pensando del día anterior, del tema que habían estado hablando ella y su desposado, o su esposo prometido. Mientras ellos estaban sentados en el porche, como era su costumbre, después del servicio de la mañana, según iban a la iglesia allá en Nazaret, y ellos salían, se sentaban en el porche después de la comida de mediodía, y José, quien iba a ser su esposo, era un carpintero, y él edificaba edificios hermosos. Pero ahora, él estaba edificando una en la que tenía un cuidado especial en esta, porque él iba a llevar a su hermosa noviecita a esta. Y diremos que desde el porche de enfrente en donde ellos estaban sentados, tal vez estaban mirando hacia el sur, y el sol estaba al otro lado, y las flores de la mañana alrededor del porchecito le habían sombra. Y ellos podían mirar a lo largo del valle y arriba de la cima, de la colina, en donde esta casita estaba siendo erigida. Y todas las puertas tenían que tener un cierto toque, para que María no tuviera que empujar la suerte, que ella solo pudiera empujarlas y se cerrarían fácilmente. José quería que esto fuera así, tenía que tener el toquecito especial. Párrafo 31. Y cada domingo, la costumbre de ellos era sentarse allá afuera y mirar a lo largo del valle y hablar tocante a cómo el pequeño portón debía tener la forma de corazón, porque ellos estaban enamorados, y cómo debía ser construida la mesita y los muebles que ellos iban a tener adentro de la casa. Y mientras ellos estaban sentados allí, ese día después de terminar de comer, y Ana, la viuda madre de María, dijo, hijos, salgan al porche y yo lavaré los platos hoy. Y mientras ella lavaba los platos, José se sentó allí y alardeó de la comida, por supuesto, y ellos estaban mirando a lo largo. Ellos estaban comentando tocante al sermón que ellos escucharon esa mañana. Párrafo 32. Oh, María, dijo José, ¿no estremeció eso de emoción tu corazón cuando el rabí habló del gran Dios que está sobre nuestro pueblo? ¿No te estremeció de emoción cuando el rabí tomó su texto de Génesis, o mejor dicho, Éxodo, como en el capítulo 13, donde él dijo que la columna de fuego, el ángel de Dios, iría delante de ellos? ¿Y cómo Dios se encontró con Moisés, el gran profeta, en esa columna de fuego y le habló en la parte de atrás del desierto?
Y Jehová estaba tan atento de su pueblo antiguo, Israel, que él no lo podía olvidar. Y como él dijo, yo he visto sus fatigas y sus angustias, yo recuerdo mi palabra y yo he descendido para librarlos. Oh, ella dijo, José, ¿no estremeció eso de emoción tu corazón cuando el rabí dijo, Dios dijo, yo recuerdo mi palabra, mi promesa? Párrafo 33. Oh, sí, María. Eso estremeció mi emoción, mi corazón, y cómo él fue allá a Egipto, ese gran profeta, mostró grandes señales y prodigios y los llevó hasta el Mar Rojo, y Jehová sencillamente abrió el Mar Rojo. Cuando ellos tenían hambre, Dios sopló y trajo codornices y los alimentó. Cuando ellos estaban sedientos, él le habló a la roca y obtuvieron agua de allí y todo lo que ellos necesitaban. Jehová procuró que se supliera. Cuando ellos se enfermaron y fueron mordidos por las serpientes y habían pecado, Jehová le dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre una asta. ¿Cuál fue tu interpretación de eso, José, querido? Bueno, María, yo creo que eso significa que algún día habría una ofrenda para el pecado. Esa serpiente de bronce, el bronce significa que la serpiente misma era el pecado ya juzgado. Y el bronce era el juicio divino, y el juicio divino estaría sobre uno algún día, y sería una expiación para la sanidad para siempre. Esa serpiente de bronce significaba eso, yo creo. Párrafo 34. Y mientras estaban sentados allí hablando, ella de repente dijo, pero ¿te fijaste que él arruinó su sermón? Al fin de su sermón, él dijo, después de decir cuán grande era Jehová, miren, todos esos días han pasado, Jehová ya no hace más milagros. No hay tal cosa como Dios sanando a los enfermos o haciendo algo así. Jehová solo espera que nosotros seamos buenos fariseos y vayamos a la iglesia y paguemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas en la iglesia y le edifiquemos un lugar hermoso y vayamos y cantemos himnos cada sábado en la mañana y le adoraremos y la adoremos. Y eso es lo que Jehová espera en estos días. Tú sabes, José, yo no podía estar de acuerdo con el fino rabí en eso. Yo creo que si él era Jehová, él todavía es Jehová. Si él era todopoderoso, él todavía es todopoderoso. ¿Saben ustedes? Dios siempre tiene un remanente de gente en alguna parte que le va a creer a él. Él siempre tiene un remanente, alguien sobre el que él puede poner sus manos. Siempre lo tiene y siempre lo tendrá. Párrafo 35. Entonces, mientras ella continuaba un poquito más adelante, ella recordó también que mientras ellos estaban sentados allá afuera en el porche hablando, era la costumbre de ellos leer las escrituras del domingo en la tarde. Así que ella entra a la casa y toma la pequeña canasta llevando afuera los pergaminos. En esos días no era un libro como este, era un pergamino. Un capítulo de Isaías y Jeremías, y todo lo ponían en cuero, en un pergamino, y lo enrollaban y lo metían en una canasta. Ellos no tenían papel en aquellos días, así que ellos lo ponían en cuero que había sido curtido. Así que ella dijo, José, tú escoge el pergamino para la lectura de esta tarde, este domingo en la tarde. Y él dijo, oh, María, tú mete la mano y sácalo, querida. Y ella metió sus hermosas manitos mientras sus ojos destellaban. Ella tomó el pergamino y se lo dio a él. Él dijo, ¿sabes qué, María? Me gustaría oírte leerlo. Párrafo 36. Y ella tenía Isaías. Y ella tomó Isaías y empezó a leer hasta que llegó a Isaías 9:6. Un niño no es nacido, hijo no es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios de fuerte, príncipe de paz, y ella pausó. Y ella dijo, José, tú estás bien versado en las escrituras. ¿De qué estaba hablando el profeta cuando él dijo esto, un niño no es nacido? Bueno, José dijo, María, yo creo que él se estaba refiriendo al Mesías, el Mesías venidero del que Moisés habló. Bueno, ella dijo, José, ¿cómo será el Mesías? ¿Será otro Dios? ¿O será él? ¿Qué relación tendrá él con Dios? José dijo, él será Dios manifestado en la carne. Dios será manifestado en este hijo que él va a crear. Bueno, ¿cómo va a crear este hijo? Oh, mi querida María,
José ha de haber dicho, tú sabes que también así dice en Isaías 7:14, que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y él será Emmanuel, Dios con nosotros. Oh, sus hermanos, sus hermosos ojos han de haber destellado, y mientras se hacía tarde, acercándose la noche, ellos se prepararon para ir a la iglesia para oír otro mensaje del rabí y guardaron el pergamino. Párrafo 37. Y mientras ella caminaba esa mañana, iba pensando en esas cosas, y ella dio vuelta a la esquina, y cuando ella dio vuelta a la esquina, ha de haber destellado una luz, creo yo, y ella miró hacia arriba, y el hermoso sol Galileo estaba saliendo, allí estaba, ella ha de haber pensado que era un pequeño destello previamente de una roca que brillaba o algún pedazo de metal bien pulido. Ellos no tenían vidrio en aquellos días, no creo yo. Así que ellos han de haber pensado que algo, pero una luz pareció destellar delante de ella. Ella miró para todas partes y no vio nada y continuó. ¿Saben ustedes? Cuando pensamos en Él es cuando Él se acerca a nosotros. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice el Señor. Si pudiéramos apartar nuestra mente de las cosas del mundo y de tanta necedad en la cual no deberíamos pensar, sino decir, que la meditación de mi corazón sea aceptable a ti, oh Señor. Fue en la primera Pascua cuando los dos apóstoles, Cleofás y su amigo, iban camino a Emaús, mientras ellos iban platicando tocante a él, que él salió de un matorral y empezó a hablar con ellos. Y entonces él mismo se dio a conocer a ellos haciendo un milagro, igual que él lo hizo antes de su crucifixión. Y ellos regresaron apresuradamente y dijeron, verdaderamente el Señor ha resucitado y se nos ha aparecido. Párrafo 38. Ahora María estaba pensando en él y mientras ella seguía adelante, de repente ella levantó su cabeza otra vez. Ella estaba segura en esta ocasión. Allí mismo delante de ella estaba una gran luz, quizá la misma columna de fuego que guió a Moisés a través del desierto y a los hijos de Israel. Siendo de esa luz, saliendo de esa luz, tal vez más brillante que la luz del sol, salió el gran arcángel Gabriel. Y él dijo, ¡Salve María! En otras palabras, ¡detente! ¡Bendita tú entre las mujeres porque has encontrado favor con Dios! ¡Oh, qué saludo! Eso asustó a la virgencita. ¿Los asustaría a ustedes cuando un ángel? Alguien me dijo, hermano Branham, ese lo parece a usted. ¿Quién es él? Yo dije, yo no sé, yo nunca le pregunto su nombre, yo estoy asustado cuando él está hablando. Usted dice, bueno, yo le hubiera preguntado. No, usted no le hubiera preguntado, uno no puede pensar nada, no. Uno sencillamente se queda quieto. Párrafo 39. ¡Oh, qué sentir ella ha de haber experimentado! Al oír con su cántaro al pozo para obtener agua, y allí en el sendero estaba ese ángel parado allí, diciéndole que ella había encontrado gracia ante los ojos de Dios. Y él empezó a hablar con ella. Él dijo, María, ¿recuerdas a tu prima? Su nombre es Elizabeth. Ella es la esposa de Zacarías, el sacerdote. Y cuando Zacarías, el sacerdote, era anciano y su esposa era anciana, pero ellos eran verdaderos siervos del Señor. Ellos estaban esperando la consolación de Israel, la venida del Mesías. Ven, Dios tiene un remanente en alguna parte. Alguien está vigilando y esperando. Siempre ha habido y siempre habrá. Ellos están vigilando día tras día y guardan todos los mandamientos del Señor. Pero Elizabeth era estéril. Ella no tenía hijos. En aquellos días era una desgracia no tener hijos. Ahora es una desgracia tener hijos. Ha cambiado. Ellas prefieren comprar un perrito y darle el amor de un hijo y llevarlo para todas partes y meterlo en el automóvil. Y, ¡oh, hermano! Esa cosa apestosa. Acariciarlo y jugar con él y luego hacer una bandeja de bizcochos. Yo no creo eso. Les digo eso ahorita mismo. Un perro está bien, pero su lugar es afuera en el corral, no adentro de la casa. Así que entonces, de todas maneras, voy a herir sus sentimientos ahora, si no me fijo. Así que, muy bien, de todas maneras, dejemos eso en paz. Quizás sea mi propia opinión. Párrafo 40. Por último, pero ella estaba queriendo un bebé y su esposo era anciano y ella había pasado la edad de dar a luz. Y la tarea de Zacarías en el templo era de quemar incienso mientras la gente estaba orando.
Y mientras él estaba quemando el incienso al lado derecho del altar, vino el ángel Gabriel. ¿Se fijaron ustedes que las escrituras allí en Lucas dice al lado derecho de él, al lado derecho del altar? Si ustedes han notado alguna vez en uno de mis servicios de sanidad, yo paso a la gente a mi derecha, pero el ángel del Señor siempre viene a mi lado derecho. Yo quiero que él se encuentre con la gente para que ellos reciban la unción cuando ellos vengan aquí, para que él les pueda decir y los bendiga. Al lado derecho del altar se paró el ángel del Señor y él dijo, Zacarías, Dios ha contestado tus oraciones. ¿Ven a qué clase de hogar va un ángel? A un hogar que guarda los mandamientos de Dios, un hogar de gente que camina rectamente delante de Dios. Si usted quiere el honor de la visitación de un ángel en su casa, tenga un hogar listo para que él lo visite. Preparado y listo, bajo la sangre del Cordero. Los ángeles del Señor van tales lugares. Amén, gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Palabra Inmutable de Dios, servicio realizado en Lafayette, California, Estados Unidos, día 24 de julio del año 1960. Continuamos con la lectura, hermana Reina, en los párrafos 41 al 50. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con la lectura del mensaje, La Palabra Inmutable de Dios. Párrafo 41. Fíjense, ustedes no pueden caminar con el mundo y esperar que Dios camine con ustedes. Los ángeles no los visitarán a ustedes, ni nadie más, sino el mundo. Porque ustedes no pueden mezclar a Dios y al mundo. Ellos no se mezclarán. Dios es santo, separado del mundo. Y de la única manera que Él los ve a ustedes es cuando mira a través de la sangre. Como dije la otra mañana, rojo a través de rojo se mira blanco. Él no puede mirar a través de un credo. Él no puede mirar a través de una denominación. Él no puede mirar a través de un apretón de manos o a través de agua. Él tiene que mirar a través de la sangre. Y cuando Él mira a través de la sangre, los pecados rojos de ustedes se miran blancos para Él. La sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Eso es. Oh, precioso es el torrente que me hace blanco como la nieve. No sé de ninguna otra fuente más que la de la sangre de Jesús, como escribió Eddie Perronet. Toda aclamación sea al poder del nombre de Jesús. Los ángeles se postren. Traed la diadema real y corónenlo a él, Señor de todo, porque él era el único potentado, el único mediador entre Dios y el hombre. No hay nada más que tomará su lugar. Su sangre es la única cosa que hará la expiación. Es la única manera de Dios. Él es el único mediador. El único es Jesucristo. 42. Miren, yo estoy hablando de Zacarías, bajo la sangre derramada del Cordero, parado allí. Y él dijo, después de estos días, yo soy Gabriel, que estoy delante de la presencia de Dios. Y él dijo, tú te irás a casa, y tu esposa concebirá, te dará un hijo, y llamará su nombre Juan. Él será grande, y volverá a los corazones de los hijos de Israel a los mandamientos de Dios. Y entonces, cuando Zacarías piense de ello ahora, un predicador, un sacerdote en el templo, que leía las escrituras con bastantes ejemplos de que tales cosas como esas habían sucedido antes. Allí estaba Ana. Fue una mujer que no podía tener un hijo y Dios le dio un hijo. Allí estaba Sara, que de 90 años de edad Dios le dio un hijo. Eso había sucedido antes, pero él lo cuestionó. Él dijo, ¿cómo pudiera ser esto?
Mi esposa es una anciana y yo soy un anciano. ¿Cómo pudiera ser? El ángel habló rápidamente y dijo, mis palabras serán cumplidas a su día. Pero porque tú has dudado de mí, dudaste mi palabra, estarás mudo hasta el día que nazca el bebé. Pero mis palabras serán cumplidas. Aleluya. 43. Dios guarda su palabra. Es inmutable. Si esta iglesia pentecostal rehúsa alabar a Dios, Dios puede levantar metodistas, bautistas o algo más para adorarle a Él. Si la iglesia pentecostal rechaza el mensaje de Dios, Dios puede tomar católicos, ateos, infieles o cualquier otro y levantarlos para hacerse un nombre para Él mismo. Y la palabra de Dios será cumplida. Habrá tiempos cuando el Espíritu será derramado desde lo alto. Habrá jóvenes verán visiones, ancianos soñarán sueños. Sobre mis siervas y siervos derramaré de mi Espíritu. Mostraré señales arriba en el cielo. Y todas estas cosas que han sido habladas se cumplirán. Dios así lo dijo. Amén. 44. Si ustedes quieren tener apariencia de piedad y negar el poder, háganlo. Eso es el cumplimiento de las Escrituras. Pero Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Alguien lo va a hacer. La palabra de Dios es inmutable. Eso es correcto. Mi palabra será cumplida, porque yo soy Gabriel, que estoy delante de la presencia de Dios. Pero tú quedarás mudo y ya no podrás hablar más, porque tú has dudado y no podrás hablar hasta el día que nazca el bebé. 45. Y entonces, este ángel sabía tocante a eso. El mismo ángel, 6 meses después, fue enviado a la pequeña María y le dijo a ella tocante a ello, 6 meses después. Ahora, la pequeña María dijo, mire, ella nunca dijo, lo cuestionó a él. Ella sencillamente dijo, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Él dijo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra. Oh, me gusta eso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo sin conocer hombre. Pero este hijo será el Hijo de Dios y él salvará a su pueblo de sus pecados. Y él tomará el trono de su padre David y reinará por los siglos de los siglos y la paz nunca cesará. Hablando de paz, ellos dicen, bueno, él era el príncipe de paz. Sí, y todo hombre que lo acepta a él tiene paz eterna en su corazón. Amén. El mundo pueda que esté en guerra y pueda que haya guerra, que el mundo tendría paz. Los reinos de este mundo pertenecen al diablo. Cada uno de ellos está controlado por el diablo. La Biblia dice que este Estados Unidos y todo el resto del mundo está controlado por el diablo. Esa es la razón que peleamos y seguimos adelante. Pero cuando Jesús venga y se siente en el trono de su padre, David, la paz perfecta reinará en cada corazón. ¡Oh Dios, que llegue ese día! Cuando Satanás lo llevó arriba y le dijo, si eres hijo de Dios, haz esto. Y si tú, lo llevó para mostrarle los reinos del mundo y todos los reinos que habría. Dijo, son míos. Yo hago con ellos lo que quiero. Yo te los daré si tú te postras y me adoras. Jesús sabía que en el milenio él sería heredero de eso. Él dijo,
vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Amén. 47. Oh, hermanos, me pregunto por qué mi angustio bendice a nuestro país. Seguro, yo creo en eso. Nuestros líderes y cosas como esas, pero todavía está dominada por Satanás. La Biblia sí lo dice. Todas esas cosas corrompidas sucediendo de las que usted oye, solo recuerde, hermano, que nosotros estamos buscando una ciudad por venir cuyo arquitecto y hacedor es Dios, ¿correcto? Estamos buscando un reino venidero. No es Alemania, no es Suiza, no es los Estados Unidos, es Cristo y el reino de arriba. Amén. Jesús dijo, si mi reino fuera de esta tierra, entonces mi pueblo pelearía por mí, pero mi reino es de arriba, y yo pudiera llamar a mi Padre, y Él me enviaría 20 legiones de ángeles. Amén. Cuando un solo ángel pudiera destruir a todo el mundo. No codicies vanidades de este mundo tan atroz. Pon tu fe en aquello eternal, en el inmutable Dios. 48. En estas guerras, ellos llevan allá a estos muchachos, la flor y nata, porque ellos no conocen otra disciplina más que la del ejército. Levanta tu cabeza por encima de la loma y deja que alguien te mate de un balazo. Muere como un héroe. Ellos gozosamente lo hacen. Corren allá y matan a uno y matan a otro y matan a otro. Y la nación los olvida, a menos que sean familia. Regresan aquí a esto y a lo que ellos regresan. Ustedes ven lo que quiero decir. Muchos de los soldados. Pero un hombre, raramente usted encuentra a uno que dé su vida por la causa de Cristo. Él ni siquiera saldrá de la sombra de su árbol para ir a la iglesia. Ni siquiera se apartará de la televisión el tiempo suficiente como para asistir a una reunión de oración el miércoles en la noche. Eso es correcto. Amén. Es una vergüenza, una desgracia. Esa es la razón que los ángeles no visitan a las iglesias. Esa es la razón que los ángeles no visitan a los hogares. Tenemos que llegar a lo profundo de la sinceridad de esta cosa. Los ángeles de Dios están aquí, en la tierra, en esta noche, como siempre lo han estado. El Espíritu Santo ha estado aquí desde la resurrección de Jesucristo y de la manifestación de Pentecostés. Él ha aparecido por todas las edades, por todo el trayecto, reuniendo a un remanente de gente. El resto es carne de cañón. Yo les digo eso ahorita. Es el forraje que llegará a ser el humo del tormento. Sí, Señor. Se requerirá una experiencia de nacer de nuevo, ser lavados en la sangre del Cordero, santificados, llenos con el Espíritu Santo, o ellos nunca estarán en ese rapto, de acuerdo a esta palabra. Sí, eso es exactamente lo que dice la Escritura. 49. Una jovencita allá en Oregón estaba tratando de discutir conmigo en una ocasión. Ella pertenecía a una iglesia de la que María era la jefa sobre ella. Y ella dijo, hablando tocante a esto, dijo, ¿me quiere decir usted que durante la, en el cielo, que este montón de idiotas como los que estaban haciendo un alboroto allá anoche cuando usted estaba predicando, que esa va a ser la gente que va a estar gobernando en el cielo? Yo dije, eso es lo que dice la Biblia. Ella dijo, yo dije, su Virgen bendita, María, tuvo que subir allá en Pentecostés para recibir el Espíritu Santo y actuar como esa gente actuó anoche. O ella nunca se hubiera ido al cielo. Ella dijo, eso no es así. Yo dije, permítame mostrarle a usted
aquí en Hechos 2 si es así o no. María se embriagó tanto en el espíritu que se tambaleaba como si estuviera ebria y actuó como una persona ebria en el día de Pentecostés. Y si Dios no le permitió a María irse al cielo, al hogar, con algo menos que eso, ¿cómo va a lograr usted irse sin eso? ¿Correcto? Pertenezca usted a cualquier iglesia que usted quiera, usted tendrá que tener la misma experiencia, la misma cosa, exactamente. Ella dijo, bueno, yo no quisiera estar allá. Yo dije, yo no pienso que usted tiene que preocuparse mucho respecto a eso, ¿correcto? Yo no pienso que usted tiene mucho de qué preocuparse al respecto. Yo dije, ahora vaya y escriba un artículo verdaderamente bajo en el periódico. Y yo le diré a usted esto. Así dice el Señor. Usted anote mis palabras. En 2 meses, contando desde ahorita, usted recordará las palabras que yo le dije muriéndose al lado del camino en un accidente. Y ella no escribió nada, ¿correcto? Ella fue sagaz en eso. Yo la vi muriéndose, tirada en un accidente automovilístico. Dios le estaba dando una oportunidad en ese momento, pero ella fue lo suficientemente inteligente para no escribir nada. No había nada en el periódico. Ellos lo dejaron así. Así que esa fue una buena e inteligente idea. Ella únicamente salvó su propia vida por medio de eso. ¿Ven? Dios todavía es Dios. Párrafo 50. Dios dijo, mucho mejor les fuera a vosotros que se les atase al cuello una piedra de molino y ahogarse en las profundidades del mar, que aún hacer tropezar a uno de estos mis pequeñitos que creen en mí. ¿Qué es eso? Usted dice, bueno, yo soy un pequeñito que cree. La Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Dios hace una distinción. Él pone una marca en la gente. Si él cree, estas señales le seguirán al que creen, ¿correcto? El creyente, no los que dicen que ellos creen, no el supuesto creyente, sino el real creyente. Yo quiero pertenecer a una iglesia que le siguen esas señales y prodigios. Allí es en donde yo quiero tener mi compañerismo. Allí, bajo la sangre de Jesucristo, en donde ángeles y poderes y el Espíritu Santo y Dios obra constantemente por medio de su iglesia, por medio de su pueblo, mostrando señales y prodigios. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje, La Palabra Inmutable de Dios, servicio realizado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 24 de julio del año 1960. Hermana Rosalia, Dios le bendiga en los párrafos 51 al 60. Dios le bendiga, hermanas y hermanos. Continuando con el mensaje, La Palabra Inmutable de Dios, párrafo 51. Bueno, es la cosa más grande que he conocido en mi vida. Es una parte del cielo en la tierra. Un pueblo que tomará la palabra de Dios. Si usted no tiene el Espíritu Santo en usted, ¿cómo puede tomar la palabra de Dios? El Espíritu Santo en usted dirá amén a toda palabra que Dios escribió, ¿correcto? Si la Biblia dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, Él, si usted tiene el Espíritu en usted, Él dirá amén. Si la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen, y su iglesia dice que eso es para otra edad, el Espíritu Santo en usted dirá amén. La palabra de Dios está correcta. Toda palabra de hombre es una mentira. Amén. Párrafo 52. Como Pedro dijo en el día de Pentecostés, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para aquellos que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y si su iglesia dice, el Espíritu Santo cesó en el pasado con los apóstoles, usted dirá,
toda palabra de hombre sea mentirosa y la de Dios verdadera. Amén. El Espíritu Santo estará de acuerdo con su propia palabra. Es para usted y para usted y para toda gente. Mientras el Señor esté llamando, el Espíritu Santo todavía está allí para bautizar a todo santo y a todo creyente. Amén. La palabra inmutable de Dios. Párrafo 53. Como estaba predicando yo la otra noche, que mejor dicho, de por qué, eso en la escritura o en el versículo de por qué, porque Dios va a preguntar por qué. Ustedes van a dar cuenta por ello. No hay bálsamo en Galad, no hay médico allí. San Pedro escribió, él era el doctor Simón Pedro, él escribió la prescripción en el día de Pentecostés. ¿Creen ustedes eso? Cuando ellos dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Él escribió la prescripción para el bálsamo. No trate de cambiarla. No trate de sacar algo de ella y decir que los días de los milagros han pasado, que no hay tal cosa como el bautismo del Espíritu Santo. 54. Usted tome algo de estos farmacéuticos charlatanes que toman, o doctores charlatanes, que toman una prescripción que un verdadero doctor escribió, que curaría una enfermedad, y si un doctor o un farmacéutico charlatán saca algo de allí, ¿qué es? Allí adentro hay mucho veneno y hay el veneno suficiente para matar el germen y el antídoto suficiente para evitar que lo mate a usted. Si usted le quita todo el antídoto, el veneno lo matará. Usted mata a su paciente. Ese es el problema con muchas de estas iglesias hoy en día, que son tan formales e impías. Ellos matan a su iglesia tomando la prescripción y haciendo algo, un dogma de ella, y no la dejan de la manera que Dios la escribió. Aleluya. Yo creo que la palabra eterna de Dios es tan real como siempre lo fue. Yo he probado vez tras vez, tras vez tras vez, y yo sé que es la verdad. Amén. Párrafo 55. Zacarías se quedó allí mismo en la plataforma y el ángel lo dejó. Él fue herido con mudez. Ahora, el ángel dijo, María, tu prima, ya tiene 6 meses de ser madre. Y dijo, ahora este santo ser que nacerá en ti será el Hijo de Dios. ¿Saben ustedes lo que dijo María? Yo quisiera que tuviéramos más Marías aquí ahorita. María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Oh, hermanos, ella nunca cuestionó. Y otra cosa, ella nunca esperó hasta que ella sintió vida. Ella no esperó hasta que estaba segura. Ella no esperó hasta ver que algo había cesado en ella. Párrafo 56. Gloria. Eso es suficiente. Cuando Dios así lo dice, eso lo establece eternamente. Esa palabra fue suficiente para ella. Ella dijo, he aquí la sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y se empezó a regocijar sobre ello. No esperar, ¿ven? Ella tenía que creer lo imposible. Ella tenía que creer algo que nunca había sucedido. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que creer los imposibles para ver una vida nueva. Amén. Pero cuando usted cree lo imposible, si el doctor dice que usted tiene cáncer y que usted se está muriendo, usted tiene que creer lo imposible para ver que una vida nueva tome agarre de usted. Amén. Si el doctor dice que usted nunca caminará, usted tiene que creer lo imposible para ver que entre vida nueva en usted, vida nueva en esas fibras y, oh, que Dios produzca una mano nueva, un brazo nuevo, pulmones nuevos, estómago nuevo, lo que sea. Dios lo hará si usted lo toma a él a su palabra. Párrafo 57. Ahora, ella no tenía evidencia de ello en lo absoluto, únicamente su palabra. Oh, me gusta eso. Pienso que me detendré un momento ahorita. Como dije, yo no solo les predico a los que viven en el camino, yo me tengo que salir del camino algunas veces para recoger a alguien. ¿Recuerdan la ramera Rahab? Ella no. Cuando los espías le llevaron el reporte tocante a Josué de que era un gran hombre de Dios y que Dios le había dicho, como fui con Moisés, yo seré contigo.
Ella había oído de cómo todos los amorreos y los demás allá habían sido víctimas y cómo él había matado a Gab y a los demás. Moisés lo había hecho, pero ella nunca dijo, esperen un momento hasta que vea a Josué y déjenme ver que haga alguna clase de milagro y entonces yo creeré. No, señor, la palabra de los espías fue suficiente para ella. Aleluya. Ella llegó a ser la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo también. Eso es exactamente correcto. Ella se casó con un oficial de Israel y de ahí vino un hijo, el cual fue Booz, y de Booz vino Isaí. De Isaí vino David, de David vino María. Aleluya. ¿Por qué? Porque una gentil incircuncisa de corazón y oídos creyó el mensaje y lo recibió sin ninguna evidencia en lo absoluto. Ella oyó que había un Dios. 58. Oh, me siento religioso. Ella creyó el mensaje. Ella tomó a Dios en su palabra. Creyó para inmortalidad. Fue la tatarabuela de nuestro Señor Jesucristo. Porque ella tomó a Dios en su palabra. Y miren de lo que ella tuvo que salir, siendo una prostituta en la ciudad. Oh, ¿qué me puede quitar mi pecado? Nada, sino la sangre de Jesús. ¿Qué me puede hacer de nuevo? Nada, sino la sangre de Jesús. Oh, precioso es ese raudal que hace a una prostituta blanca como la nieve. Yo no sé de otra fuente, nada, sino la sangre de Jesús. Párrafo 59. Ni iglesia, ni credo, ni denominación, ni esto, ni eso, solo la sangre de Jesucristo es todo lo que lo hará blanco a usted. Amén. Ahora, yo no me estoy quejando tocante a su iglesia, no me estoy quejando tocante a su credo. Yo les estoy tratando de decir, no ponga su esperanza en eso. No diga, yo soy metodista y eso lo concluye. Si usted es metodista y está lavado en la sangre de Jesucristo y lleno con el Espíritu Santo, Dios lo bendiga. Nosotros de seguro somos 100% más que hermanas. Sí, señor. Sea bautista, presbiteriano, católico, luterano, lo que usted pudiera ser. Pero cuando usted dice, bueno, yo soy metodista, yo soy bautista, eso no significa nada. Jesús dijo que en el principio no era así, ¿correcto? Él no conoce nada sino que su propia sangre. Dios no reconocerá nada sino que su propio Hijo. Y eso es correcto. Este es mi Hijo amado de Dios en el monte de la transfiguración. A él oído. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree en el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Sobre esa roca yo me paro en esta noche. No importa cómo se sienta o lo que diga el diablo, ¿correcto? La palabra, cielos y tierra pasarán, pero esta palabra no pasará. Párrafo 60 por último. Yo confío en su palabra. No sé de nada más que su palabra. Eso es lo que yo creo. Yo no me guío por la manera que me siento. El diablo me hacía sentir algunas veces que yo no fui salvo. El diablo me hacía sentir que yo no fui sanado. A mí no me importa lo que él diga. Yo le puedo ganar en esa palabra cada vez. Yo digo, así dice el Señor. Mira eso, Satanás. Sí, sí, Señor. Tú no puedes cambiar eso. Jesús lo derrotó de la misma manera. Él dijo, escrito está. Él tenía poder para enviarlo de regreso al infierno, pero él no lo hizo. Él mostró que Satanás podía ser derrotado allí mismo con la palabra de Dios. Cada vez que Satanás se encontró con él, él lo derrotó con la palabra de Dios, la palabra eterna, perdurable de Dios. Dios es verdad. Sí, amén. Me gusta eso. Sepa que usted tiene un fundamento seguro. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía, Dios le bendiga. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este compañerismo, la lectura de estos gloriosos mensajes por nuestro profeta Elías. Continuamos con la lectura, la palabra inmutable de Dios, servicio realizado en Lakeport, California, Estados Unidos de América, día 24 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 61 al 70. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con este precioso mensaje.
La palabra inmutable de Dios, del año 60-07-24, párrafo 61. Ella nunca esperó algo más. Ella recibió la palabra de Dios en su corazón y fue a todas partes testificando que ella iba a tener un bebé. Antes que ella tuviera cualquier evidencia de ello o no, ahora fíjense que una jovencita tuviera un bebé sin estar casada. Eso era una desgracia. A ella no le importaba la desgracia. Ella tenía la palabra de Dios. Mucha gente en esta noche dice, oh, sí, yo tengo que ir allá y lloriquear y llorar. Si yo tengo que hablar en lenguas, bueno, mi madre me echaría fuera, mi sociedad, bueno, ellos nunca jugarían parejas otra vez conmigo. No se preocupe, si usted hace eso, usted ya no jugará más baraja de todas maneras, correcto. Usted no tiene que preocuparse tocante a eso. Y sus sociedades serán un montón de basura para usted. Eso es exactamente correcto, porque únicamente habrá una sola sociedad, esa es la sangre de Jesucristo. Y los redimidos desde la fundación del mundo, esa es la sociedad de Jesucristo. Amén. Lavados en la sangre, criticados, despreciados, rechazados, expulsados, llamados idiotas y todo lo demás. Pero eso no quita la promesa de Dios. Dios permanece el mismo ayer, hoy, por los siglos. Y ningún hombre es mejor que su palabra. Y su palabra es tan buena hoy como siempre lo era. Para todo hombre que la crea. Aleluya. Párrafo 62. Ella dijo, he aquí, la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Yo puedo ver sus ojitos cafés iluminarse como las estrellas del cielo. Ella iba por donde quiera diciendo, ¿saben qué? Voy a tener un bebé. Ah, María, si yo voy a tener un bebé, ¿están casados tú y José? No, él será el hijo de Dios, amén. Nada como eso había sucedido alguna vez antes. Pero de todas maneras, a ella no le importaba si habían sucedido alguna vez antes. Ella tenía la palabra de Dios, la promesa de Dios, aleluya. Eso era suficiente. A ella no le importaba tocante a la parte vergonzosa de ello. Ella tenía la palabra de Dios de ello. Eso es exactamente correcto. Párrafo 63. Miren en el tiempo ese día, cuando ella lo dedicó a él. Ahí venía él. Y todas las madres venían de todas partes. Y los bebitos con ropa tejida y cosas como esas. Y allí todas ellas decían, oh, mira allá está esa María. Ven, ese bebé nació fuera del matrimonio. Apártense de él, apártense. Y estaban muy alejados de él. Él estaba envuelto en pañales, no en una ropa tejida, sino en pañales. Y cuando él estaba acostado allí, si me fijaron correctamente, eso era de la yunta del buey. Lo que ellos ponían allí en el establo era la cosa que ellos le ponían al buey para evitar que la raspara sus hombros. Ellos reclamaban que eso era lo que Jesús estaba envuelto. Ni siquiera tenía ropa para usar, ni un lugar para recostar su cabeza. Vino a la tierra por medio de una matriz prestada sobre una pila de estiércol. Miró y tuvo que usar un sepulcro prestado para ser enterrado. Y luego pensamos que somos algo. Oh, hermano, el Dios del cielo, quien podía crear panes y peces y convertir el agua en vino, quien hizo los cielos y la tierra, tomó el lugar de un humilde y el más pobre entre todos ellos. Lavó los pies de los discípulos. El mismísimo polvo que él creó, él lavó. El mismísimo polvo que él creó. De eso él fue hecho. Puso su tienda aquí y vivió entre nosotros en un cuerpo de carne. Cambió su forma. Condescendió de Dios del cielo para llegar a ser un hombre, con el fin de conmover el corazón. Eso es una super señal. Párrafo 64. Es una señal verdadera. Ustedes hablan tocante a señales. Cuando Jehová fue hecho carne y habitó entre nosotros, fue una señal que debería conmover el corazón de todo hombre.
el saber que Dios es tan humilde. Dios, siendo tierno, precioso, hizo a un lado su esplendor, humillándose para enamorar y ganar mi alma. Como Bob Dylan escribió la alabanza famosa, descendió de su gloria. ¡Qué bella historia! Himnario en español. Oh, hermanos, a mí me gustaría oír cantar esa alabanza en la gloria. El gran Creador llegó a ser mi Salvador y toda la plenitud de Dios habitaba en él. ¿Cómo amo eso? Párrafo 65. En este día, cuando ellos lo tratan de hacer a él un profeta, lo tratan de hacer a él solo un hombre. Él era más que eso. Él era Emmanuel. Y allí estaba él. Ella salió apresurada y les empezó a decir a todos lo que había sucedido. Oh, cuánto Dios la había bendecido. Y sucedió que ella pensó: Elizabeth, mi prima, yo no la he visto por años, así que yo pienso que iré y la veré. Así que ella fue apresurada para verla, como dije la otra noche. Y cuando ella llegó allá para verla, ella se había recluido por varios días, porque ella era no se daban a ver en ese tiempo como las mujeres lo hacen ahora. Y así que ella se metió en un lugar y se recluyó en él. Párrafo 66. El ver a estas señoras, perdónenme, hermanas, por favor, háganlo, solo por un momento, solo pongan a un lado su conciencia por un minuto. Ustedes escuchan a su doctor. Yo debería ser tanto como él. Yo soy su hermano. Pero una mujer allá en la calle para ser madre, caminando por todas partes con esos pantaloncitos cortos y cosas como esas, es una desgracia para la nación, para la bandera, para la raza humana, para todo lo demás. Con un cigarrillo en su mano, caminando de esa manera. ¡Oh, qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! Si este es el Espíritu Santo que yo tengo, ustedes tendrán muy poca oportunidad para aún llegar a la puerta. Y eso es correcto. Dios odiaba eso. Sí, señor. Esa es la cosa más baja que las mujeres han hecho cuando empezaron a fumar cigarrillos. Y ustedes, esposos, que le permiten a ella hacerlo. Bueno, yo tengo mi opinión de ustedes. Eso es exacto. Ustedes no son los patrones de su casa. Seguramente que no. Párrafo 67. Yo no digo que mi esposa no lo hará, pero cuando lo haga, ella no será la señora Brown. Eso será una cosa de seguro. Seguramente que sí. Yo no digo que mis hijas no lo harán, pero solo mírenlas y vean cuántas ampollas tendrán en ellas cuando terminen. Eso es exactamente correcto. Yo no digo que ellas no lo harán. Yo no sé. Dios posee el futuro. Yo espero que no entre algo así. Correcto, yo no sé qué va a suceder, pero escuchen, cuando la peor cosa que en la quinta columna de la nación es la madre que fuma cigarrillo. Yo no tengo las estadísticas del gobierno. Dice que el 80% de las madres que fuman cigarrillo le tienen que dar leche de vaca a sus bebés si ellas fuman. Si ellos reciben el veneno de la nicotina de la leche, no vivirán 18 meses. Piensen en eso. Sabotaje. Oh, como yo siempre he dicho, no es el petirrojo que pica la manzana el que perjudica. Es el gusano en el centro de ella que la mata. Correcto. Es nuestra propia vileza, inmundicia alrededor. Párrafo 68. Esas compañías de cigarrillos tratan de hacer que las mujeres piensen que los cigarrillos las reducirán de peso. Eso les está produciendo a ustedes tuberculosis y cáncer. ¿Qué no les dicen eso a ustedes los doctores? No escuchen todo esto. ¿Cómo ellos toman esas cosas y las ponen allá en la televisión y luego las deducen de los impuestos del gobierno, de los Estados Unidos? Penitenciaría por no pagar impuestos sobre una cosa u otra. Que él está, oh hermano, estamos maduros para la condenación. No hay nada que
que queda sino juicio. Correcto, ella no es más, no es muy antigua. Apocalipsis 13 dice que esta nación no vivirá mucho tiempo. De todas maneras, ustedes saben eso. El corderito se levantó y nunca llegó a ser un carnero como el resto de ellos. Murió en su juventud, correcto. Cuando el poder eclesiástico y los poderes civiles se unan, esos dos cuernitos del carnero, entonces se unen la iglesia y el Estado. Y casi lo estamos haciendo ahorita. Solo depende de en qué dirección la onda sople cuando ellos tengan otra elección. Y casi estamos en eso ahorita. Solo permítame seguir adelante. Párrafo 69. Ustedes pudieran pensar que soy un fanático, pero ustedes escríbanlo en un pedacito de papel en alguna parte y guárdenlo en su Biblia y observen uno de estos días. Está llegando. Ella quizás está aquí a la puerta. Vale más que oren. Vale más que se arreglen bien con Dios. La hora está a la mano. Y vemos naciones se están derrumbando. Israel despertando. Las señales de la Biblia nos predijo. Los días de los gentiles están contados, sobrecargados con horrores. Regresa, dispersos a la tierra. Oh, hermanos, apártense de estas cosas del mundo y regresen a Dios tan rápido como puedan. Esa es la única esperanza que tenemos. La única cosa que queda, toda nación está lista para ser estallada a pedazos. El tiempo del fin está a la mano y no hay otra cosa que pueda ofrecer descanso. En ninguna parte ustedes pueden poner sus esperanzas, sino en la venida del Señor Jesucristo. Y el justo, amén. ¿Cuán verdadero es eso? Párrafo 70 para terminar. María fue a encontrarse con Elizabeth, y yo puedo ver a Elizabeth allá recluida, tejiendo esas botitas, ustedes saben, y preparando las cosas para el bebé. Pero saben ustedes, la cosa curiosa fue que el bebé no se había movido. Ella tenía 6 meses de ser madre, y eso es completamente anormal. ¿Sabemos eso? Se mueve como a los 3 o 4 meses, y ese era el 6º mes. Y el pequeño Juan no se había movido y ella estaba allá recluida preparando botitas. Y yo oigo a algunos de ellos decir, veo que viene una mujer, quizás alguien afuera. Y Elizabeth levantó la cortina, ella miró, ella dijo, creo que yo conozco a esa mujer. Quien quiera que sea, está muy feliz. Ustedes saben, hay algo tocante a un cristiano que es muy feliz. Hay algo tocante a un hombre que alguna vez se ha encontrado con Dios. Hay algo feliz tocante a la mujer o al hombre. Ahí venía la pequeña María. Ella tenía como unos 18 años de edad. Sus ojitos les estaban brillando. Sus mejillitas estaban sonrojadas. Y ahí venía ella tan rápido como podía venir. Oh, ella sencillamente estaba regocijando y alabando a Dios. Y mientras ella se acercaba más, Elizabeth la miró bien y dijo, María, nada más, es María, mi prima. Ahora, ustedes saben que Juan y Jesús eran primos segundos, así que ella dijo, ahí viene María, mi prima. Párrafo 71, Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga. Continuamos con este glorioso mensaje, la palabra inmutable de Dios, servicio realizado en la que por California, Estados Unidos, día 24 de julio del año 1960. Hermana Edith, Dios te bendiga en los párrafos 71 al 80. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con el mensaje, la palabra inmutable de Dios. Párrafo 71. Ella salió apresurada de la casa, cogió su pequeño chal y se lo puso alrededor de sus hombros. Ella salió apresurada y encontró a María y la abrazó efusivamente. Ustedes saben, quisiera que la gente se amara una a la otra, otra vez así. ¿Ustedes no? Oh, hermanos, ellos son fríos, ¿no lo son? Tan fríos como una verruga de pepino en escabeche. Yo nunca he visto algo así en mi vida. Oh, es terrible. Ya nadie tiene más compañerismo. Hermano Argenbright, ¿recuerda usted hace muchos años cuando vivía en la granja y si algo mal le sucedía allá al vecino? Si él se enfermaba,
Nosotros íbamos allá y le cortábamos su leña, y le recogíamos el maíz, y arábamos el maíz, y lo que fuera. Nos ayudábamos cuidando uno del otro. Ahora, uno no sabe que el vecino murió hasta que uno lo lee en el periódico o en alguna parte. Correcto. Ya no tenemos más amor los unos por los otros. 72. E íbamos allá no hace mucho tiempo. La gente ni siquiera actúa bien una con la otra. Yo iba al centro. Ella me dirá algo respecto a esto, mi esposa. Así que yo iba al centro. Y una señora dijo, hola, hermano Branham. Yo la miré y le dije, Meda. Yo dije, esa señora te habló. Ella dijo, yo le contesté. Yo dije, ¿cómo te oyó ella cuando yo no pude oírte estando cerca, sentado cerca de ti? Y yo sé que tengo buenos oídos, mi audición está bien. Yo dije, ¿cómo te pudiera haber oído ella? Ella dijo, yo me sonreí. Yo dije, oh, qué cosa, un saludito necio. Ahora, eso no es... no es contestar, no señor, a mí me gusta el apretón de mano fuerte y bueno, chapada a la antigua, así de esa manera, a mí me gusta sentirlo. 73. Como Pablo Rabel dijo cuando él salió de su hogar un día, él dijo que él y su esposa habían tenido una pequeña discusión en la mesa. Todos ustedes recuerdan al finado Paul Rabel, que murió aquí en California, el cementerio de los predicadores. Los Ángeles. Todos los que van allá se mueren. Así que entonces, cuando ellos llegaron al punto que él se fue, él dijo que dejó allí a su esposa. Ellos habían tenido una riña ligera. Y dijo que normalmente a la puerta, él le daba un beso de despedida. Salía por el portón y luego ellos se despedían meneando sus manos. Dijo que esa mañana él se dirigió a la puerta y él tenía su rostro como inclinado. Dijo que él le dio un beso de despedida y se salió por el portón y se despidió meneando su mano. Él empezó a caminar por la calle y empezó a pensar, ¿qué si ella se muriera? ¿Qué si algo me pasara a mí? Ella es la mujer que más quiero en la tierra. ¿Cómo la amo? Yo recuerdo cuando le prometí en el altar que viviría verdaderamente para ella. Todas estas cosas aquí, de que yo siempre la amaría, la honraría y la apreciaría. Oh, él dijo. Dios empezó a lidiar con mi corazón. Me regresé, pasé por el portón, llegué a la puerta, abrí la puerta y dije, Falle, ¿dónde estás? Dijo, ahí estaba ella. El hermano Branham imita un sollozo. Ustedes saben cómo una mujer lo puede hacer. Ustedes saben. Estaba parada detrás de la puerta como llorando. Él dijo que la miró así, le levantó su barbilla y le dio un gran beso en sus labios. Dio la vuelta y le dijo adiós. Ella dijo adiós. Él dijo que salió corriendo por el portón. Volteó otra vez y dijo que miró otra vez. Ella estaba parada a la puerta y él le dijo adiós. Ella dijo adiós. Dijo Ella lo dijo igual que la primera vez, pero en esta ocasión había un sentir en ello. Así que por esa razón me gusta el apretón de manos. Uno que tenga sentir en él. De esa manera me gusta la religión. Amén. Una que tenga sentir en ella, de que usted ha pasado de muerte a vida y el Espíritu Santo se lo ha testificado, que usted es hijo e hija de Dios. Algo con un sentir en él, algo que lo hace usted saber que es real. Usted ha pasado de muerte a vida. Hace algún tiempo allá en Florida, yo fui a visitar a ese muchachito llamado Pequeño David. Miren nada más. Creo que veo al hermano allá atrás. ¿Cómo se llama? Morris. De allá, del tabernáculo. ¿Es correcto eso? ¿Recuerda la noche que nuestro tabernáculo estaba muy pequeño y tuvimos que ir allá y cambiar nuestro auditorio por el del Pequeño David? El Pequeño David tenía un auditorio grande y nosotros teníamos muchos para nuestro auditorio. Así que sencillamente cambiamos. Y él fue allá al nuestro y nosotros fuimos y tomamos el de él. Yo dije, David, permíteme
pagarle a usted por eso. Mejor dicho, le dije al señor Walker, su padre, dijo, no hay cuidado. Está bien, hermano Branham, siga adelante. Y el pequeño David llegó a Florida. Y por supuesto, esa es una cosa tocante a la gente pentecostal. Ellos, el buey conoce su pesebre, el buey conoce el pesebre de su señor. Pero mi pueblo no tiene conocimiento. Cuando ellos tenían a ese pequeño David, que hubiera ganado miles de almas, pero él venía de otra organización, así que la otra organización tenía que tener un pequeño David. Y la otra organización, todas ellas tenían pequeños Davides. Tan pronto como Dios dio un don de sanidad, la otra tenía que tenerlo. Esta denominación tenía que tenerlo. Y esa, oh hermano, ellos sencillamente no entienden. Eso es todo. 74. Si ellos hubieran tomado a ese muchachito y si hubiera tenido alrededor de él a esos papás cristianos chapados a la antigua, y le hubieran empujado su cabeza un poquito para abajo y no se hubiera envanecido, ese muchachito era un predicador, ¿no? Mamá, tu pequeño Jesús nació en Naví. ¿Qué es lo que sigue, mamá? No. Ese muchachito tomaba un texto y lo trazaba como un predicador. Y si todos ellos se hubieran reunido alrededor de él y no le hubieran permitido que se le subiera a la cabeza, él hubiera ganado decenas de millares de niños para Cristo. Pero no, cada una de ellas tenía que tener un pequeño David. Allí estaba la señora Wheeler. Y ellos allá, con toda clase de pequeños Davides, y con dos páginas para poner los pequeños Davides. Así que él me pidió si yo podía ir para allá. Él estaba sin saber qué hacer. Y fui allá. Ellos tenían una clase de duquesa, o ¿qué es? ¿Es correcto eso? ¿Duquesa? Una clase de mujer, esa duquesa. Yo no sé lo que significa, pero ella era una mujer notable. Yo, estaban allí miles para que se orara por ellos. Allí fue cuando el hermano Bosworth entró. Alguien vino a mí, el hermano Lindsay vino y dijo, hermano Branham, creo que era el hermano Lindsay o el hermano Moore, uno de ellos, dijo, la duquesa quiere verlo. Yo dije, ¿la qué? Dijo, la duquesa. Yo dije, ¿quién es la duquesa y qué es una duquesa? Y él dijo, ella es una mujer notable, alguna clase de algo notable, ustedes saben. Y dijo, ella es dueña de ese terreno aquí. Yo dije, verla a ella y dejar a esta pobre gente enferma acostada aquí. Y hay como unos 2,000 tratando de llegar a mí para orar por ellos. Y yo me voy a ir esta tarde y ver a una mujer que está bien y saludable y dejar a esa pobre gente acostada allí. Yo dije, no, señor. Yo veré a esta gente enferma si tengo tiempo para ver a otro. O él dijo, pero hermano Branham, ella estará parada a la puerta cuando usted salga. Dijo, no le tomará mucho de su tiempo. Ella solo lo quiere conocer. Bueno, yo dije, muy bien. Y al salir, ahí estaba una mujer corpulenta con las suficientes joyas en sus manos como para enviar a un misionero alrededor del mundo 50 veces, predicando el evangelio. Y ahí venía ella. Ella tenía un par de lentes en una vara. Ella la tenía sostenida lejos de esta manera. Y ella dijo, hola. Ella dijo, ¿es usted el doctor Branham? Yo dije, no, señora. Yo dije, yo solo soy el hermano Branham. Ella dijo, estoy encantada de conocerlo. Y mantenía su mano sostenida muy en alto de esta manera. Yo agarré a esa mano gorda y grande y se la bajé. Dije, acércala aquí para que yo la conozca a usted cuando la vea otra vez. Traté de que ella, déjeme decirle, hermano, yo nunca, ¿cuál es el propósito de tratar de fingir lo que llamamos, perdonen la expresión, exhibirse? Cuando uno no es nada de todas maneras, ¿qué si nuestra gente americana se puede exhibir?
75. El hermano Ardenbry, yo tengo una buena noción de lo que voy a contar que vimos en Suiza trayendo esa mujer llegando allí con toda esa joyería de baratillo. Estábamos teniendo unos buenos momentos hasta que la señorita América entró. Puso un perro de lanas en la mesa y yo, oh, eso es suficiente para enfermarlo a uno. Yo no disfruté mucho ese bistec ese día. Hermano Angambray, allá en Lausanne. Yo nunca. Eso sencillamente es para enfermarlo a uno. O ella es la señorita América, el cigarrillo. El doctor le ha de haber dicho a ella que se apartara tanto como pudiera de él. Ella lo tenía sostenido lejos de esta manera. Y una boquilla grande allí, tratando de exhibirse. Oh, yo nunca vi tal cosa en mi vida. ¿Qué de eso? 76. Yo iba mirando en un museo no hace mucho y ellos tenían allí el valor del cuerpo de un hombre y era apenas lo suficiente lechada como para rociar el nido de una gallina. Y el hombre pesando 150 libras, 67.5 kilogramos, y apenas el suficiente calcio y potasio. De todas maneras, valorizaron todo junto. Y un hombre que pesa 150 libras, 67.5 kilogramos, ¿saben ustedes cuánto vale? 84 centavos. Y usted le pone a un sombrero de $20 a 84 centavos. Un abrigo de bisón de $500 a 84 centavos. Eleva tanto su nariz en el aire que si lloviera, usted se ahogaría. Tratando de pensar que usted es algo cuando usted no lo es. Usted no es nada más que 84 centavos. Eso es todo. 77. Oh, hermanos, ustedes van al restaurante y le sirven un tazón de sopa. Y si hubiera una araña en él, ustedes demandarían al restaurante. Y luego ustedes permiten que el diablo les empuje en la garganta los cigarrillos y el tabaco y el pecado para condenar esa alma que vale 10.000 mundos. Y luego hablan tocante a civilización. Oh, hermanos, estamos, la rueda se ha volteado otra vez hacia atrás. Sí, señor. Aquellos muchachos que estaban parados allí miraron eso. Y uno miró al otro y dijo, ya, no valemos mucho, ¿verdad? 84 centavos. Yo dije, un momento, muchachos. Ustedes tienen un alma allí que vale 10.000 mundos, ¿correcto? Él nunca valorizó. Polvo eres, al polvo tornarás. No fue hablado del alma. Las vidas de grandes hombres nos recuerdan a todos que podemos hacer nuestras vidas sublimes, dejando al partir tras nosotros huellas en las arenas del tiempo, huellas que tal vez otro, mientras navega sobre la majestuosa alta mar de la vida. Un hermano naufragado y triste, al verlas tomará ánimo otra vez. Oh, cómo me gusta eso. Ese Salmo de la Vida de Longfellow. 78. La pequeña María, cuando ella iba allí, entre paréntesis, volviendo a mi texto, y las mejillitas estaban sonrojadas, sus ojos, ella sabía que estaba cerca de la casa. Iba por el camino, testificando a todos que ella iba a tener un bebé. Ahí salió Elizabeth con su pequeño chal sobre sus hombros y dijo, María. Y ella dijo, Elizabeth. Y se abrazaron una a la otra. Oh, hermanos. Y ella dijo, estoy tan contenta de verte, María. Dijo, sí, yo estoy tan contenta. María dijo, ya lo veo. Elizabeth dijo, sí, eso es verdad. Dijo, voy a ser madre. Dijo, mi esposo Zacarías está mudo. Dijo, él no puede hablar. Él se encontró con un ángel. María dijo, lo sé, amén. Ella sabía todo al respecto. Ella dijo, pero, ¿sabes qué, María? Ella dijo, solo estoy un poquito preocupada. Dijo, ¿por qué? Dijo, tengo 6 meses como mujer de ser madre y todavía no hay vida. Ella dijo, solo estoy un poquito preocupada. Y puedo ver a María con esos ojitos. Ella dijo, pero, ¿sabes qué? Yo también voy a ser madre. Oh, ¿se casaron tú y José? No, José y yo no estamos casados, no. María, prima mía, ¿vas a tener un bebé antes de casarte tú y José? Sí, amén. Oh, ¿cómo va a ser eso? El Espíritu Santo me va a cubrir con su sombra.
Ella lo ha hecho. Oh, y en mi vientre va a estar un bebé que va a ser el pequeño Emmanuel. Y él dijo que debía llamar su nombre Jesús cuando naciera. Y tan pronto que ella dijo Jesús, el pequeño Juan empezó a gritar y a saltar tan rápido como podía saltar. Oh, hermano, y el Espíritu Santo vino sobre Elizabeth y Juan. La Biblia dice que él fue lleno con el Espíritu Santo en el vientre de su madre. Oh, hermano, sí, Dios guarda su palabra. Y escuchen, si la primera vez que el nombre de Jesús fue hablado a través de labios humanos, hizo que un bebé muerto viniera a vida y saltara de gozo en el vientre de su madre, ¿qué le debería hacer a una iglesia que reclama ser nacida de nuevo del Espíritu? Amén. ¿Cómo se puede quedar un cáncer asesino allí? ¿Cómo puede una catarata asesina? ¿Cómo puede atarlos un espíritu sordo o mudo a ustedes cuando en mi nombre echarán fuera demonios? ¡Aleluya! No duden. Tomen su palabra como lo hizo María y empiecen a regocijarse. ¿Harán ustedes eso? ¿Ustedes, por quienes se va a orar esta noche, harán? Tan pronto que el Señor, el nombre de Jesús, sea nombrado sobre ustedes, empezarán a saltar de gozo y diciendo, alabado sea Dios, todo se terminó ahora, aleluya, todo se ha acabado ahora. Al salir de aquí, si alguien dice, ¿cómo te sientes? Diga, maravilloso, maravilloso, sencillamente muy bien. ¿Por qué? ¿Cómo sabes que estás sanado? Dios así lo dijo, eso es todo. 79. ¿Cómo le dijeron a Abraham? ¿Cómo sabes que vas a tener ese bebé? Dijo, quiero 10 yardas, 9.1 metros, de tela de pañal. Quiero algunos alfileres imperdibles y quiero algunas botitas. ¿Qué? Bueno, tú eres un anciano y tu esposa está anciana. No importa, vamos a tener un bebé. ¿Cómo sabes que lo vas a tener? Dios así lo dijo. Pasó el primer mes. Sara, ¿cómo te sientes? No hay cambio. Vamos a tener el bebé de todas maneras. Dios así lo dijo. Pasaron 10 años. Pasaron 20 años. Pasaron 25 años. ¿Cómo te sientes, Sara? No hay cambio en lo absoluto. Alabado sea Dios. Vamos a tener el bebé de todas maneras. ¿Cómo sabes tú? Dios así lo dijo. Eso es suficiente. Cuando Dios lo dice, eso es suficiente. Abraham llamó esas cosas que no eran como si fueran, porque él tomó la palabra de Dios sabiendo que él podía cumplir su promesa. Y nosotros estamos muertos en Cristo. Somos simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. No podemos confiar en Dios por 15 minutos. No podemos confiar en Él desde el momento que nos levantamos de ahí hasta el momento que nos bajamos del púlpito. Ustedes ya están dudando de Él. Y miren, ¿de dónde va a venir el rapto? De la simiente de Abraham. 80. Cuando ustedes siguen los mandamientos de Dios y toman a Dios en su palabra, estas señales seguirán a los que creen. Dios envió dones y todo lo demás y nos probó que Él está con nosotros. Cuando pongamos manos sobre ustedes, créanlo con todo su corazón. Bájense de la plataforma. Es una obra terminada. Dios así lo dijo. Amén. Dicen, tú estás paralizado y ni siquiera puedes mover un dedo. Usted diga, yo ya estoy sano. ¿Cómo sabes tú? Dios así lo dijo. Dios así lo dijo. El hermano Branham así lo dijo. No, yo nunca lo dije. Dios así lo dijo. Dios así lo dijo. Y la palabra de Dios es verdad. Nada la puede detener. Dios, danos más Marías en esta noche y gente que tomará la palabra en él. Inclinemos ahora nuestros rostros mientras oramos. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Di. Dios le bendiga. Continuamos la lectura de este glorioso mensaje titulado La Palabra Inmutable de Dios. Servicio realizado en Lucky Port, California, Estados Unidos, día 24 de julio del año 1960. Voy a continuar en los párrafos 81. Dice, hay uno en el edificio, antes que empecemos la fila de oración, que le gustaría decir, hermano Branham, yo quisiera tener el Espíritu de Dios en mí, que me haga tomar toda palabra de Dios y decir que ella es la verdad,
Yo quisiera tener el Espíritu de Dios en mí que me haga decir, Dios así lo dijo. Eso es todo lo que se tiene que decir. Y toda promesa en la Biblia mía es, cada capítulo, cada versículo, cada línea, estoy confiando en su divino amor, pues toda promesa en la Biblia mía es. Levantaría sus manos y diría, ore por mí, hermano Branham. Dios lo bendiga. Oh, hermanos, todo el edificio es tremendo. Párrafo 82. Hay un pecador que no sabe cómo confiar en él, que se atrevería a venir aquí. Ahora recuerden, yo no soy uno de estos predicadores que hace llamamientos conmovedores al altar. Yo creo que la palabra lo hace, o no hace ningún bien de todas maneras. Ven. Yo creo que si usted sabe la palabra y cree en el Señor Jesucristo, usted vendrá aquí al frente en esta noche y se volteará hacia esta audiencia y dirá, yo estoy convencido que Jesucristo es el Hijo de Dios. Yo ahora lo acepto a Él como mi Salvador personal. Hay bastante agua aquí en el lago y el Espíritu Santo está esperando. Eso es correcto. Esa es la manera de venir. Esa es la manera de venir. Sí, Señor. Si usted cree en el momento que usted crea y lo acepte en él como su salvador personal, párese delante de los hombres y testifíquelo. Él dijo, tan rápido así, yo testificaré de él delante de mi Padre y de los santos ángeles. Eso es verdad. ¿Vendrá usted ahora mientras esperamos solo un momento, mientras la música continúa tocando? Párrafos 83. Señor Jesús, te lo pido a ti, Señor. Yo no conozco a la audiencia. Tú sí la conoces, Señor. Ayúdame, mi Señor, si hay uno aquí para que yo esté seguro que en aquel gran día del juicio ellos no me apunten con un dedo huesudo y digan, si usted tan solo me hubiera llamado esa noche. Yo les estoy dando la oportunidad ahora, Padre. Son sus almas las que están en peligro. Permite que vengan al frente ahora y confiesen sus pecados y crean en Jesús, tu Hijo, lo aceptan como su Salvador personal. El mismísimo Jesús que fue concebido en el vientre de María cuando Jehová, el Todopoderoso Dios, lo hizo sombra y metió en su vientre una célula de sangre mezclada con el óvulo que estaba en la mujer, produjo no la sangre de un judío ni la sangre de un gentil, sino la sangre de Dios a través de esa sangre santa y sin adulteración. Nos salvó de nuestros pecados. Concédelo, Señor, que si hay un pecador, tú conoces tu corazón y yo no. Permítele venir ahorita mientras estamos esperando. Mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí, Salvador. Si yo nunca los veo otra vez, aquí está su oportunidad. Mi humilde clamor. Mientras a otros tú estás llamando, no pases de mí. Buscaré tu rostro. Sana mi espíritu herido, quebrantado. El hermano Branham se aleja del micrófono. Las palabras no se entienden. Otro continúa. 84 el párrafo. Este hombre, esta mujer y este muchacho indio, tres almas preciosas. Tenemos la victoria ahora. Ellos han venido aquí al frente esta noche porque Dios los llamó. Ahora Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere primero. ¿Es correcto eso? Mi Padre lo tiene que llamar primero y al que a mí viene no le echo fuera y yo le daré vida eterna y la resucitaré en el día postrero. Eso es lo que Dios dijo. Esa es su promesa. Ahora, el que se avergüence de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré de él en el juicio delante del Padre y de los santos ángeles. Pero el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. Los que vinieron, que ahorita me fueron dados, Dios los ha puesto en el libro de la vida. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y nunca vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. ¿Creen ustedes eso? Ahora, estos mis amigos y los amigos de ustedes, ya no son eso. Ellos son hermanos y hermanas en Cristo Jesús. 85. Sí, hay algunos ministros de aquí, de la localidad aquí, que conocen a estas personas. Quiero que ustedes vengan aquí, adelante, ahorita.
cualquier ministro que esté en la localidad en donde estas personas viven, vengan aquí al frente y denle la mano derecha de compañerismo y llévenselo a su iglesia y pongan su por obra la prescripción que les fue dada a ellos en la Biblia. ¿Hay un pastor aquí que usted, una iglesia que conozca a estas personas? ¿Son ustedes de aquí de la localidad, de aquí de esta comunidad, cualquiera de ustedes? Ustedes no son de aquí. Muy bien, ellos no son de esta localidad. Usted, ¿es usted de mi hermano indio? Usted tampoco es de aquí, no es de aquí. ¿Cuántos de ustedes los hacen bienvenidos en el reino de Dios como hermanos y hermanas? Levanten su mano. Dios los bendiga. Al regresar ustedes ahora a sus casas, irán a una fina iglesia y le dirán al pastor que ustedes fueron salvos. ¿Harán ustedes de eso? Sí, lo harán. Lo hará usted, Señor. Lo hará usted, hermana. Dios lo bendiga. Oh, eso está bien. Cantemos. Bendita sea la unión. Ahora para ellos, mientras ellos se van a sus asientos. Váyanse ahora y si yo nunca los veo otra vez a este lado del río, los veré allá a medida que ellos pasan. Salúdenlos de la mano. Bendita sea, hermano querido. Yo quiero buen compañerismo, iglesia. Dios le bendiga, mi precioso hermano. Yo estoy agradecido y un día cuando, oh, eso me hace sentir tan bien. Solo piensen, eso es, esos así valen 30 mil mundos de acuerdo a la Biblia. Cada alma vale 10 mil mundos. Oh, ¿no es él maravilloso? 86. Yo creo que Dios va a llamar a ese muchacho indio para que sea un predicador. La señora dijo que ella era de Hot Springs, Arkansas. Y cuando yo estuve allá en la reunión, si alguna vez tuve un momento difícil, lo tuve allí. Ella dijo que esa luz, ¿cuántos han visto la fotografía de ella ahora? La tenemos aquí, me imagino que todos ustedes han pasado a verla. Esa luz, ella la vio posarse sobre mí mientras yo estaba predicando allá. Y su esposo le dijo que ella estaba fuera de sí, que ella no la había visto. Ella sí la vio. Y eso se quedó en ella hasta ahorita. Ella ahora ha llegado a ser una cristiana. Dios la bendiga, hermana. Ese mismo halo de la gracia de Dios está ahora sobre usted. Lo guiará usted a la tierra prometida. Para eso él fue enviado. Amén. Amén. 87 por último. Muy bien. ¿Dónde está Billy Paul? ¿Qué tarjetas de oración repartiste? ¿En alguna parte está él aquí? C50 a la 100. Muy bien. ¿Quién tiene la C50? Levante su mano para que nosotros estemos seguros que las llamamos todas. Las vamos a llamar. ¿Quieren que les diga algo más? Algo a ustedes, perdón. ¿Hay alguna gente aquí en esta noche que tiene fe? Esta es la mejor fe que yo he encontrado desde que empezó la reunión. Yo puedo ver visiones abriéndose sobre la gente aquí ahorita. Si pueden creer, todo es posible. Solo tengan fe y no duden. Él es maravilloso, ¿no lo es? La congregación dice amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. La palabra inmutable de Dios. Predicado en por California, Estados Unidos, día 24 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Reina, en los párrafos 88 al 94. Y le bendiga a mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, la palabra inmutable de Dios. Párrafo 88. Ven a este hombre anciano sentado aquí, sufriendo con endurecimiento de las arterias, y tiene una poca de dificultad para oír. Si usted allá, Señor, cree con todo su corazón, Dios lo sanará. Amén. Aquí está una mujer que está sentada allá, orando por su hija que no está aquí, que tiene problema de los senos de la cara. Si usted cree con todo su corazón, señora, usted lo tocó a él. ¿Ven? Tengan fe en Dios. 89. ¿Problema en la vesícula? ¿Cree usted que Dios la sanará? El hombre sentado al lado de ella con problema del corazón, ¿cree usted que Dios lo sanará? Será hecho. Acéptenlo, ustedes dos. ¿Tienen ustedes tarjetas de oración? ¿No las tienen? No las tienen que tener. ¿Ven? Él conoce su corazón.
Eso es lo que ustedes estaban orando. ¿Es correcto eso? Levanten su mano para que la audiencia pueda ver que es la verdad. Levanten su mano. Muy bien, aquí. ¿Ven lo que es? El Espíritu Santo está aquí. Ustedes solo tienen que creerle a Él. ¿Es correcto eso? Si puedes creer, todo es posible. Si puedes creer. Estoy observando el discernimiento. Que la fila de discernimiento sea allá en la audiencia. Yo solo voy a orar por estos. Yo vi algo aconteciendo. Amén. 90. El problema del estómago se ha terminado. Señor, usted puede dejar de orar allá. Crea que el Señor lo sanó. Dios lo bendiga. ¿Lo cree usted? Usted estaba orando. Señor, por favor, permítele que Él me hable esta noche. Yo no tengo manera de llegar allá. El problema de su estómago se terminó. Váyase a casa y sea sano ahora. Jesucristo lo sana. Estaba sentado allá orando con tanto fervor como podía y yo vi esa luz moverse alrededor, por encima de él de esa manera. Lo vi rehusando comida. Usted está bien ahora. Váyase, sea sano. Yo veo a una mujer sentada allá. Ella tiene una tarjeta de oración en su mano. Está sentada allá. Yo dudo si ella me oye. Tiene dificultad para oír, pero si ella solo acepta su sanidad, la luz está por encima de ella ahorita mismo. Ella también tiene la sangre mal, problema arterial en sus brazos y cosas. ¿Correcto? Esta señora anciana, cabello corto, con un vestido que se mira verde, con una tarjeta en su mano. Si usted cree ahorita, usted ni siquiera tendrá que venir a la plataforma. ¿Me puede oír? ¿Me puede usted oír? Muy bien, eso lo logró. ¿Amén? Eso está bien. Usted ya no necesita venir. Solo dígale que no necesita venir. Dígale a alguien allá que no tiene que venir. Usted está bien. Dios la bendiga. Oh, alabado el Señor. Me gusta ver eso. Pobre anciana sentada allí. Nadie la atendía. Nadie le prestaba ninguna atención, pero Dios la vio. Amén. Párrafo 91. Ese hermano sentado allí con su cabeza levantada, solo orando. Usted no tiene una tarjeta de oración. ¿Tiene, señor? Allí no. Usted no la necesita. Usted está bien de todas maneras. Váyase a casa. Usted estará bien. Ahora, ¿está él todavía aquí? ¿Qué tocaron ellos? El borde de su manto. Ellos no me tocaron a mí. Ellos lo tocaron a él. Ahora, ¿ven? La fe de ellos lo salvó. ¿Comprueba eso que Jesucristo, del cual estábamos hablando, nacido de nacimiento virginal? Él no está muerto. Él está vivo. ¿Es correcto eso? Ustedes dicen, hermano Branham, ¿cómo hace usted eso? Es sencillamente un don. Usted sencillamente se relaja delante de Dios y igual que este micrófono. Eso está mudo. Ese micrófono no puede hablar por sí mismo, ni tampoco yo puedo hablar. ¿Cómo los pudiera conocer a ustedes? A todos los que yo les dije algo aquí hace un rato, quienes hayan sido, levanten su mano si yo soy un desconocido para ustedes. Todos los que acaban de ser llamados, que el Espíritu Santo llamó, levanten su mano. Sí, allí lo tienen ustedes, ¿ven? Allí están los que Él llamó, y yo no conozco a ninguno de ellos. 92. ¿Cuántos hay en esta fila que yo no conozco? Levanten sus manos, que saben que somos desconocidos uno al otro. Yo no conozco a ninguno de ellos, ¿ven? Así que yo estaba mudo. Fue el Espíritu Santo hablando por medio de mí. Ahora, Dios puede usar a un hombre como su micrófono. ¿No piensan ustedes eso? Si uno solo se puede quedar lo suficientemente mudo y permitir que Dios lo haga, correcto,
Eso, esa es la manera. Amén. Muy bien. ¿Ha venido alguien más? ¿Alguno del resto de las de la 90 o mejor dicho de las 100? Muy bien. Empecemos las filas de oración. Esperaremos hasta que terminemos con estas. ¿Ven? 93. Ahora recuerden, ustedes en la fila de oración, ustedes han visto el discernimiento de aquellos en audiencia que no tenían una tarjeta de oración. ¿No lo vieron? ¿Creen ustedes que eso comprueba que la unción del Espíritu Santo está sobre mí ahorita? Dice la Biblia que esta palabra de Dios es la verdad. ¿Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán? ¿Es correcto eso? Ahora miren, hace rato cuando el Espíritu Santo estaba cayendo, eso eran las bendiciones del Señor. Ahora, esto que ustedes ven operando de esta manera es el poder del Señor. Aquellos son bendiciones. No confundan bendiciones y poder. Ustedes pueden tener una bendición y no tener el poder suficiente para curar un dolor de muela. Pero el poder del Señor es manifestar a Dios. ¿Ven lo que quiero decir? El poder del Señor. Ahora, miren, esas fueron personas allá en la audiencia que no tenían una tarjeta de oración. Ahora, aquí está una con una tarjeta de oración. 94. ¿Usted? ¿Es usted? ¿Es usted la señora que está en la fila de oración? Muy bien. Venga aquí y párese aquí mismo delante de mí. Míreme. Yo digo eso como lo dijeron Pedro y Juan al pasar por la puerta llamada La Hermosa. Ahora, yo nunca la he visto en mi vida. Somos desconocidos uno del otro. Dios nos conoce a ambos. Si Dios me dice, ¿para qué está usted aquí? ¿Creerá usted que soy su profeta? ¿Sí? ¿Creerá? ¿Cuántos de ustedes allá en la audiencia creerán? Miren aquí, aquí está mi mano levantada. Aquí está la Biblia de Dios. Hasta donde yo sé, yo nunca he visto a la mujer en mi vida. Yo pudiera haber estado yendo por la calle en alguna parte aquí y la vi pasar, o en su automóvil. Si yo me refiero a conocerla. Ella dice que no me conoce. Yo no la conozco a ella. Si eso es correcto eso, señora. Si lo es, levante su mano para que la gente vea. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Continuamos. Sí. La palabra inmutable de Dios. Predicado en La Que Por, California, Estados Unidos, día 24 de julio del año 1960. Continuamos, hermana Rosalia, en los párrafos 95 al 101. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la palabra inmutable de Dios. Perdón. Párrafo 95. Aquí estamos. Ahora, ¿qué es el poder de Dios? ¿Cuál es la señal de Jesucristo? Jesús dijo: las cosas que yo hago, vosotros las haréis también. ¿Es correcto eso? ¿Qué dijo él en San Juan 5:19? No hago nada hasta que el Padre me lo muestra. Ahora, en la Biblia, cuando Felipe vino a él, él sabía que Felipe había encontrado a Natanael debajo de la higuera. Él le dijo a la mujer en el pozo cuál era su problema. Una mujer tocó el borde de su manto allá en la audiencia y se fue allá. Él se lo dijo a ella. Él es el sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y la Biblia dice que la palabra, en el principio era la palabra. ¿Cuántos saben eso? La palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. ¿Es correcto eso? Ahora permítame sorprenderlos. En Hebreos 4, la Biblia dice, la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos de la mente. Jesús percibió sus pensamientos porque él era la palabra. ¿Es correcto eso? Párrafo 96. Ahora, Dios usó al hombre para sus agentes. ¿Es correcto eso? Siempre Dios usa a un hombre para que sea su agente. Jesús era el agente de Dios.
Elías era el agente de Dios. Juan era el agente de Dios. Ahora, si en esta edad Dios tiene un testigo, Señor, permíteme ser tu agente, entonces, ¿qué? ¿Qué está mal en ella? ¿Que ella sea el juez si está correcto o no? Eso debería concluirlo en la congregación. ¿Es eso correcto? Miren esta dirección, hermana. Ahora, si me puedo relajar, usted solo crea. Como Pedro y Juan dijeron, míranos. ¿Sabe usted lo que quiero decir? Solo ponga atención a lo que estoy diciendo. No la conozco a usted. Nunca la he visto. Somos totalmente desconocidos. Si Dios me dice su condición, usted sabrá si es verdad o no. ¿Le ayudaría eso? Entonces, ¿le ayudaría eso? No la sanaría a usted, pero le ayudaría a tener fe para ser sanado. Perdón, Patricio. Pero le ayudaría a tener fe para ser sanada. Si usted está enferma, yo no sé si usted está enferma. Yo no sé nada tocante a usted. Yo nunca la he visto a usted. Pero usted está aquí porque tiene algún problema en su cuello. Es un crecimiento en su cuello. Y luego creo que el doctor pronunció que algo está mal en la lengua. No es con la saliva, la glándula salival. Correcto. Muy bien, señora Rogers. La señora dice sí. Ese es su nombre. Ahora regrese a su casa feliz porque usted va a ser sana. Jesucristo la sana. Párrafo 97. Muy bien. ¿Creen ustedes con todo su corazón? Muy bien. Entonces tengan fe mientras oramos por la gente. Todos ustedes ayúdenme ahora. Esas visiones ya me están debilitando. ¿Ven ustedes? Yo no puedo. ¿Cuántos saben que las visiones lo debilitan a uno? Cuando Moisés fue allá, él no puso su... Estoy hablando solo por un momento para recibir mi fuerza de nuevo, ¿ven? Uno va a algún otro lugar, uno está en otro mundo. Uno ve lo que ha sucedido, lo que está sucediendo, lo que era, lo que es y lo que será, ¿ven? Moisés ejecutó ese milagro una sola vez y todo Israel creyó en él. Yo soy su hermano que Jesucristo envió, atestiguado por medio de una luz que posó sobre mí hace años. Aún cuando yo nací, cuando era un jovencito a la edad de 21 años, cuando yo iba a ser ministro, él lo vindicó allá en el río ante 10.000 personas. Lo publicó la prensa asociada. Yo vine a ti y te dije tocante a poner manos sobre la gente y viste el don operarse. Te dije que sucedería, que conocerían los secretos del corazón. Todo exactamente de la manera que él lo dijo y que ha sido profetizado, ha acontecido. ¿Es correcto eso? Todo lo que tuvieron en el primer ministerio, levanten sus manos y eso fue profetizado que iba a suceder. La Biblia dice, si hay uno entre vosotros que reclama que es profeta o espiritual y lo que él dice se cumple, óiganlo a él, porque yo estoy con él. ¿Es correcto eso? Eso es la señal de ello. Párrafo 98. Algunos de ellos dicen, bueno, hermano Branham, no hace mucho tiempo aquí alguien dijo, el hermano Branham está correcto, cuando él está discerniendo, pero su teología está incorrecta. Eso solo les muestra a ustedes cuánto saben tocante a lo que significa un profeta. Yo mismo no me llamo un profeta, ustedes me llaman eso. La palabra del Señor venía al profeta. ¿Qué es un profeta? Es un testigo para predecir, para mostrar una vindicación de que él es un revelador de la divina palabra. La palabra de Dios venía a los profetas. Escudriñen eso y dense en cuenta si no está correcto. Amén. Ahora, a ustedes parados en la fila de oración, solo vamos a poner nuestras manos sobre ustedes ahora. Ustedes van a pasar para que así yo pueda orar por cada uno de ustedes. Y hay más tarjetas. Yo creo que alguien más allá en la audiencia tiene tarjetas. ¿No las tienen? Hay más que estaban extraviadas, creo que de las A y las B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tarjetas que quedaban. Muy bien, las vamos a poner al fin de esta fila y las pasaremos por aquí. Párrafo 99. Pero miren, cuando empecemos a orar, ¿cuántos allá en esta audiencia levantarán su mano que también ustedes estarán orando por estas personas? Todos ustedes oren ahora.
queremos que si esta fuera mi hermana, es la hermana de alguien, es la hija de alguien, el niño de alguien. Oremos ahora todos ustedes con sus rostros inclinados. Ahora venga, hermana. Padre en el cielo, en el nombre de Jesucristo, es el nombre que hizo al pequeño Juan levantarse de los muertos y saltar en el vientre de su madre, que sane a nuestra hermana. Amén. Muy bien. Venga, Señor, créale a él. Ahora con todo su corazón, venga. ¿Cree usted? Oh Dios, en el nombre de Jesucristo, sana a este precioso hombre. Amén. Ahora, usted sabe que yo sé lo que está mal en usted, pero no le hace nada de bien decírselo a usted, porque usted sabe lo que tiene mal, ¿no es así? Pero ¿cree usted que Dios le sanará de todas maneras? Entonces esa tos la dejará y el asma terminará, y usted seguirá adelante y estará bien. Muy bien, venga creyendo ahora. Nuestro Padre Celestial, yo bendigo a mi hermana y nombro sobre ella ese nombre que causó que el pequeño Juan saltara en el vientre de su madre. Concédelo, Señor, para que sea sana. Amén. Dios la bendiga, hermana. Párrafo 100. Venga ahora. ¿Cree usted con todo su corazón? Usted sabe que yo sé lo que está mal en usted. Oh, Señor, te pido que tú sanes a nuestra hermana mientras pongo mis manos sobre ella en el nombre de Jesucristo. Amén. Váyase regocijando ahora, estando feliz. Ahora, hermano, ¿cree usted que él lo hará en el nombre de Jesucristo? Es el nombre todo suficiente. En mi nombre echarán fuera demonios. Aquí están mis manos. Pongan manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Estas señales seguirán al creyente. Señor, tú has probado que yo sí te creo. Así que yo oro por él en el nombre de Jesús. Amén. Váyase feliz con que todo ha terminado. ¿Cree usted, hermana? Señor Dios, en el nombre de Jesús, yo pongo manos sobre mi hermana. Yo soy un creyente. Tú dijiste estas señales. Lo seguirán. Permite que ella sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Venga, hermana, créale a él con todo su corazón. Ahora, Padre Dios, como un creyente junto con esta gran iglesia de Dios, aquí en esta noche ponemos manos sobre nuestra hermana y condenamos la enfermedad y pedimos por su sanidad en el nombre de Jesús. Amén. La oración de fe salvará al enfermo. Dios lo levantará. Nuestro Padre Celestial, pongo mi mano sobre mi hermana y te pido que en el nombre de Jesucristo que tú la sanes y la hagas saludable, que ella siga adelante y sea sanada en el nombre de Jesús. Amén. Solo siga adelante, feliz, ahora regocijándose. Se terminó todo. Párrafo 101 por último. Padre Dios, en el nombre de Jesucristo, que mi hermana sea sanada. Ahora yo te pido por ella, por medio de ese nombre todo suficiente del Señor Jesús. Amén. Váyase regocijando, diciendo, gracias, Señor. Ahora, lo que yo no entiendo es por qué no se regocijan y alaban a Dios cuando pasan. Ahora, eso es lo que yo no puedo entender, iglesia. ¿No saben ustedes que Dios es tanto Dios en un caso como lo es en el otro? ¿Ven? Ahora, alguien me dijo, no hace mucho, dijo, yo no lo entiendo. Bueno, miren, escuchen. Ustedes saben que yo no lo estoy regañando, ¿verdad? Ustedes saben que les estoy tratando de presentar una verdad a ustedes. ¿Creen ustedes eso? La congregación dice amén. Ustedes comprenden eso, Dios. No hubo uno solo que pasó que no vi lo que estaba mal en ellos. Si yo empiezo con una visión, ¿qué hace eso? Solo los dispersa y allí está usted, ¿ven? La gente pasa, ellos pasan y dicen sí, sí. Y uno lo capta, ¿ven? Bueno, no, yo no la recibí. Esa es la razón que ellos dan tarjetas de oración. Si no lo hacen, ustedes regresarían a la fila otra vez. Regresan otra vez. Solo debilita su fe otra vez. Se hace más débil y más débil, más débil y más débil. Tan pronto como ustedes pasan por aquí, es como si ustedes están pasando debajo de la cruz. Ustedes no están pasando al lado mío. Ustedes están pasando al lado de él. Él los conoce a ustedes. Sabe todo tocante a ustedes. Él puede decir cualquier cosa que él quiera decir. ¿Creen ustedes eso? Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, hermana Rosalía. Dios le bendiga la lectura. Continuamos la palabra inmutable de Dios. Servicio realizado en la que por California, día 24 de julio del año 1960. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 102 al 108 y concluimos con este mensaje glorioso.
Sí, hermano. Dios les bendiga. Continuamos con este precioso mensaje. La palabra inmutable de Dios. Párrafo 102. Párrafo 102. Mire usted, señora, yo soy un desconocido para usted. Dios le conoce a usted. ¿Cree usted que él me puede decir cuál es su problema? Si él me lo dice, le ayudaría a usted. Usted está orando por alguien más, ¿correcto? Su esposo. Su esposo tiene problemas internos. Él tiene un problema serio de la cabeza. Él es un veterano de la guerra. Él fue herido en la guerra. Él tiene dolores severos de cabeza. Usted es de un lugar llamado por Bax. Su nombre es la señora Online. Tome ese pañuelo y póngalo sobre él. Y él cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Una sombra oscura le hace sombra a usted. Váyase, crea ahora, hermana, y sea. Él será sano en el nombre de Jesús. ¿Creen ustedes ahora? Tengan fe ahora. Ven, casi me mata. Vengan, créale a él, hermana, en el nombre de Jesucristo, que sea sanada. Venga, en el nombre de Jesucristo, que usted sea sanada. En el nombre de Jesucristo, que ella sea sanada. Amén. Venga, hermano. Párrafo 103. Ahora, ¿cree usted? ¿Cree usted que Dios me puede decir tocante a un tumor? Eso es correcto. ¿Sabe usted cómo me di cuenta de eso? Mire aquí. Mire, yo pongo mi mano sobre la de usted. ¿Ve usted cómo se hincha y se torna roja? ¿Ve esas cositas blancas moviéndose sobre ella? Eso muestra que su condición es un tumor. Usted está para ser operada. ¿Cree usted? Ahora observe, permítame mostrarle a usted a mi otra mano. ¿Ve? No está allí en mi otra mano. Ahora ponga esta de nuevo allí. Ahí está. Ahora, ustedes de antaño, ¿ven ustedes eso? Eso es exactamente correcto. Ahora, obsérvelo. ¿Me cree usted con todo su corazón? La señora dice, sí. Yo lo puedo hacer que la deje a usted, pero yo no lo puedo hacer que se quede apartado de usted. Ahora, para que usted lo entienda completamente, tome esta otra mano aquí. Ponga su mano sobre esta aquí. Mire. Mi mano se mira normal, ¿no es así? Esa es su mano izquierda. Ahora, tome su mano. Ahora, ponga esta mano encima. Ahí está. No se mira normal ahí, ¿verdad? Ahora, ponga la mía sobre ella. Y todavía está normal. Ponga la suya encima. Ahí está. Se hincha, se tornó rojiza, negra, con cositas blancas moviéndose sobre ella, haciendo... Eso es... Ese es tumor, ¿ve? Es una multiplicación de células vivas allí. Algo para matarla a usted. Yo lo puedo hacer que se vaya. Si usted cree, se quedará apartado de usted. Muy bien. Usted observe mi mano. Es mejor que incline su rostro en esto. Esto es echar fuera a algo. Oh, Señor, oye la oración de tu siervo. Contesta mi oración, Padre. Tumor, tú demonio, deja a la mujer en el nombre de Jesucristo. Sal de ella. Ahí va él. Ahora, hermana, mire mi mano ahora. Todo terminó ahora. ¿No es así? El tumor está muerto. Siga su camino, regocijándose, diciendo gracias, Señor. Párrafo 104. ¿Alguien ha visto que alguna vez se haya hecho eso antes? Ven. Dios nunca quita un don. Miren, observen a esta mujer aquí. Veamos su mano. Sí, señor. Problemas del estómago. Lo tiene en su estómago. Mire aquí a mi mano. ¿Ve cómo se hincha? Observe. Ahora quite su mano. ¿La ve tornarse normal? Ahora pongo mi mano en donde estaba la suya.
no la afecta. Ahora tome la otra mano, no la afecta ahora. Ahora tome esta mano y póngala allí. Allí está su úlcera. La ve allí. Muy bien. Ahora, crea usted que si yo le quito de usted por medio de la oración, usted creerá que se quedará apartada de usted e irá usted y comerá su cena y será sanada. Señor Dios, yo desafío a este diablo, no para ver milagros, sino porque esta es la última noche de los servicios para que la gente pueda hacer saber que tú eres Dios. Glorifica tu nombre entre ellos, Señor. Satanás, deja a la mujer en el nombre de Jesucristo. Ahí va ahora. Miren mi mano ahora. Ponga su otra mano sobre ella. Está normal. Ahora ponga esta misma mano de nuevo. Ahora, usted vio lo que sucedió hace rato. Ahora ponga esa mano de nuevo. Ahí está. Ahora, su problema del estómago está sanado. Siga su camino, regocijándose. Párrafo 105. Solo tenga fe. Eso es todo. ¿Ven? Todos los dones obran. Él me dijo el otro día. Solo habla la palabra y será hecho. Si tú haces que la gente te crea. Ahora, ¿cuántos alguna vez han leído mi libro? El ángel del Señor me dijo, te serán dadas. Yo dije, la gente no me creerá. Él dijo, te serán dadas dos señales. En una, tú tomarás la mano de ellos y les dirás lo que está mal en ellos. Si ellos no creen eso, entonces tú les dirás los mismísimos secretos de su corazón y ellos tendrán que creer eso. Párrafo 106. Hermano predicador de allá, usted, ¿no fue eso lo que era cuando yo estuve en su reunión? Aquí está, todo respecto a ello allí. Ahora, Dios dijo, solo habla la palabra, ora por los enfermos, sucederá, tiene que suceder. En el nombre de Jesús, sana a este hombre, Señor, amén. Váyase creyendo ahora, Señor, crea que está sanado con todo su corazón. Usted estaba aquí hace un rato para salvación. Ahora, Señor, hazla sana en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ella es tu hija. Crea ahora. Venga, hermana. Es problema de la espalda. Ese problema de la espalda la dejará a usted. Siga su camino regocijándose, diciendo, gracias, Señor. Venga en el nombre del Señor Jesús. Sana, mi hermano. Concédelo, Señor. Amén. En el nombre de Jesucristo. Sana mi hermana. Concédelo, Señor. En el nombre de Jesucristo. Que el Espíritu Santo que está ungiendo ahora sane a mi hermano. Amén. Dios lo bendiga, cariño. En el nombre de Jesucristo. Que esta muchacha sea sanada. Amén. Venga, hermana. En el nombre de Jesucristo. Que el poder de Satanás deje a la mujer. Amén. ¿No creen ustedes de la misma manera ahora por ellos como ustedes creyeron por los otros? Seguramente que ustedes lo pueden hacer creer. Si yo le digo que lo que está mal en usted, ¿le ayudaría eso a usted? Muy bien. Es su espalda y sus pies. Es un nervio comprimido. Usted tiene a alguien en su corazón por el cual está orando. Es un amigo que está paralizado. Eso es así, dice el Señor. Ahora, ¿le ayudó eso a usted? Váyase creyendo. Amén. Párrafo 107. Ven, solo tengan fe, crean. En el nombre de Jesús sea sanado. Amén. Solo tengan fe, no duden. En el nombre de Señor Jesús sea sanado. Venga, hermana, creyendo. En el nombre de Jesús sea sanado. Venga, hermana, creyendo con todo su corazón. En el nombre del Señor Jesús sea sanado. ¿Entendieron ustedes que es el Espíritu Santo diciendo eso? En el nombre del Señor Jesús, sea sanado. Venga, hermana, crea ahora en el nombre del Señor Jesús, sea sanada. ¿Cree usted eso? ¿La dejó a usted allí mismo ahora? Hermana, si todos ellos tuvieran fe como esa, estarían muy bien. Usted está libre ahora. Siga adelante. Venga, Señor, mire. Usted estaba ya hace un rato regocijándose cuando yo estaba predicando, ¿correcto? Yo me fijé en usted allá atrás. Yo creo que él vino sobre usted cuando yo dije hace un rato,
si ellos solo tuvieran tanto así de fe, estaba sobre usted. Usted estaba sufriendo de un problema de espalda. Usted está sufriendo de un problema del pecho. Tiene problema en sus pies. Fue causado por una gran caída que usted tuvo. Usted fue sanado antes que entrara en la fila. Siga su camino. Regocíjese y sea feliz. Párrafo 108 para terminar. Venga, hermana, crea en el nombre de Jesús que ella sea sanada. Amén. Váyase regocijándose. Ahora no dude. Crea ahora muy bien. Porción sin grabar en la cinta. Pero ella lo logró. ¿Cree usted que ella va a ser sanada? Yo condeno a este demonio que ha hecho esta maldad a la hermana. Que ella se vaya de aquí esta noche y sea una mujer sana, para que testifique para la gloria de Dios. En el nombre de Jesucristo, yo lo ordeno que se vaya. Amén. Ahora, porción sin grabar en la cinta. Póngase de pie. Póngase de pie. Ustedes y den alabanza a Dios. Oh, Señor Dios, sana a estas personas quienes representan estos pañuelos. Sana a la audiencia aquí. Que Satanás no sea capaz de hacer que dude ni uno de ellos, sino permite que cada uno sea completamente sanado. Sal de aquí, Satanás. Yo te desafío en el nombre de Jesucristo que quites tus manos de esta gente. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Amén, hermana Amén. Margarita. Dios le bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Hemos concluido con este glorioso mensaje titulado La Palabra Inmutable de Dios. Servicio realizado en Lakeport, California, Estados Unidos, día 24 de julio del año 1960. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con otro mensaje titulado Lo que se necesita para vencer toda incredulidad, nuestra fe. Servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos de América, el día 29 de julio del año 1960. Iniciamos con mucho gozo, con mucha alegría este nuevo mensaje. Hermana Edith, en los párrafos 1 al 7. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Empezamos el mensaje. Lo que se necesita para vencer toda incredulidad. Nuestra fe. Párrafo 1. Por mucho tiempo he esperado con anticipación esta gran y gloriosa oportunidad de venir a esta ciudad para ministrar a estas amadas personas. Muy al principio, cuando comenzamos, cuando yo enviaba al señor Lindsay, yo tenía en corazón a Yakima. Y yo vine a dar a Spokane. Luego, en otra ocasión, lo envié para llegar a Yakima. Y de alguna manera fue pasada por alto y fuimos a algún otro lugar. Así que esta noche, esta ha sido una larga espera, como por 10 o 12 años. Yo he esperado la oportunidad para venir a esta ciudad. Yo estoy muy contento con la oportunidad también de haber conseguido esta bonita escuela aquí llamada como nuestro amado presidente, Dewin Eisenhower. Y confío que el Señor nos dará mucho más abundantemente de todo lo que pudiéramos hacer o pensar en estos 10 días de servicio. Y estamos deseando que Dios salve. Si así fuera su gran plan. A toda persona perdida, aquí mismo, un lugar donde puedan ser salvos. 2. Yo verdaderamente creo que la venida del Señor Jesús está cerca, a la mano. Yo creo que sí. Estamos viviendo en las sombras de su venida.
y yo quiero hacer todo lo que yo sé hacer para preparar a todos para que ese gran evento que ha sido profetizado y que la gente ha buscado desde su partida, y nosotros vemos las condiciones surgir en ambos, en el mundo político y también en el mundo militar y en el mundo religioso. En todas las señales están señalando ahora que la venida está cerca, a la mano. Al ver a la iglesia en la minoría, los creyentes espirituales, y vemos todo lo que él habló está aconteciendo. Tres. Sabemos que ahora hay bombas esperándonos de todas partes en el mundo. Nosotros no tenemos que mirar hacia las grandes naciones. Las naciones pequeñas tienen los misiles para destruir al mundo en cualquier momento que ellas lo deseen. Esos misiles están en las manos de hombres pecaminosos. Y toda pantalla con radar está colocada, esperando que uno aparezca en su pantalla. Y cuando ellos lo vean, ellos sueltan los suyos. ¿Qué va a suceder cuando todo acontezca de esa manera? Estoy tan contento que yo conozco al Señor Jesús como mi Salvador. Estoy tan contento por eso, tan contento de saber que hay muchas decenas de millares de personas que se sienten igual que yo me siento y están esperando ese gran momento. Cuatro, nosotros únicamente conocemos la vida como lo conocemos, como un humano, por el hecho que nosotros nunca hemos sido nada sino humanos. Pero cuando nacemos de nuevo, existe una vida que viene de arriba, que entra en nosotros. Yo he tenido el privilegio de viajar por muchas naciones. He visto a mucha gente por todas partes, creo yo, muchas veces. Yo casi he estado en cada nación en el mundo como misionero. Y yo me fijo cuando llego a una nación. La cosa extraña es que esa nación tiene un cierto espíritu. El espíritu de esa nación parece ser como el que domina la nación. Vayamos a Alemania, y no es como el espíritu de Finlandia. Vayamos a Finlandia, no es como el espíritu que está en Australia. Y vaya a Australia, no es como el espíritu que está en Japón. Luego regrese a América, tiene el espíritu americano. A donde quiera que uno va, uno encuentra un espíritu diferente. La gente vive diferente, se comporta diferente. Pero hay una gran cosa que yo he notado, que si uno toma a un alemán y lo envía a los Estados Unidos, él pronto recibirá el espíritu de los Estados Unidos. Tome a un americano y envíelo a Alemania. Él recibirá el espíritu de Alemania. Pero cualquier parte o a cualquier nación a la que uno va, cuando uno encuentra a cristianos nacidos de nuevo, todos ellos son iguales. No importa en dónde estén. Sí. Y yo he visto gente que entra a la reunión como nuestra multitud más grande que alguna vez hayamos tenido fue de 500.000 en Bombay. Y entonces creo yo, mi más grande llamado al altar fue en Durban, Sudáfrica. Contamos 30.000 en una tarde de paganos que dieron sus corazones al Señor Jesús. Cuando ellos vieron algo suceder en la plataforma, 10.000 maomenanos siguieron eso. Ahora, pero me he fijado, por ejemplo, los musquimanos y a los que pertenecen a las tribus, que vienen, ni siquiera saben cuál es la mano derecha o la izquierda. Ellos no usan ropa. Ellos no saben una sola palabra de inglés. Ellos no saben ninguna, sino solo el idioma de su tribu. Pero cuando ellos reciben el Espíritu Santo, ellos se comportan y hacen las mismas cosas que ustedes hacen. Cuando ustedes reciben el Espíritu Santo, simplemente se comportan de la misma manera. Van exactamente de la misma manera. Eso muestra que Dios es universal. Dios es omnipresente, omnisciente, infinito, y él obra de igual manera con todas estas personas. 6. Y todo ser humano, sin importar color o lo que él es, cuán pequeño, cuán grande, cuál es su color, todos ellos son de una sangre. Dios hizo de todas las naciones una sangre: alemán, suizo, africano. Todos pueden darse el uno al otro una transfusión de sangre. El color de nuestra piel y nuestro tamaño no tiene nada que ver con eso, pero todo ser humano tiene un pequeño compartimiento en su corazón, que ni siquiera hay una célula de sangre en él. Hace muchos años los críticos solían decir,
Dios hizo un error tan terrible cuando él dijo, ¿cómo un hombre piensa en su corazón? Porque no hay facultades mentales en el corazón con las que puede pensar. Pero hace 2 años, creo que son, cuando yo estaba en Chicago en una reunión, salieron grandes encabezados en el periódico que habían descubierto la ciencia, ha descubierto que el hombre sí tiene una facultad en el corazón, que allí hay un pequeño compartimiento en el corazón humano, que no está en el corazón animal. Ellos lo han descubierto por investigaciones sobre el corazón. Allí dicen ellos que es el lugar donde mora el alma. Así pues, después de todo, Dios estaba correcto cuando él dijo, como el hombre piensa en su corazón. 7. Ahora, nosotros razonamos con nuestra mente, pero el corazón no razona. El corazón solo cree. Nosotros miramos con nuestros ojos, pero vemos con nuestro corazón. Miren ustedes, digamos algo que es complicado. Ustedes dicen, yo simplemente no lo veo. Ustedes quieren decir que no lo entienden. ¿Ven? Su entendimiento proviene de su corazón. Ustedes tienen su entendimiento. Ahora, muchas veces, yo sé que todos los cristianos saben esto, que la gente pensará, bueno, simplemente no puede suceder, pero sin embargo, en mi corazón algo me dice que va a suceder. ¿Alguna vez ustedes, cristianos, han tenido esa experiencia? Seguro que la han tenido. Ese es ese hombre interior pensando, echa fuera los razonamientos. No tiene nada que ver con el razonamiento, porque con Dios las palabras no deberían ser razonadas. No podemos razonar a Dios. Dios nunca es conocido por la ciencia. Dios nunca es conocido por medio de poderes mentales. Dios únicamente es conocido por fe. El conocimiento nunca llevará un hombre a Dios. El conocimiento solo lo aparta a él de Dios. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Di. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Más adelante tenemos un servicio del culto y vamos a prepararnos. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos la lectura de este mensaje titulado Lo que se necesita para vencer toda incredulidad, nuestra fe. Servicio realizado en Yakima, Washington, Estados Unidos de América, el día 29 de julio del año 1960. Vamos a despedirnos y tenemos un compañerismo con el hermano Arcadio y nos va a despedir en oración. Dios le bendiga, hermanas y hermanos, por este compañerismo. Brevemente damos gracias a nuestro Señor por la salud y la vida que Él nos da cada día y por todas las provisiones que Él nos concede para poder estar aquí en este compañerismo. Señor Jesús, agradecemos por todas las bendiciones, Señor. También te pido, Señor, que seas tú creando más hambre y más sed en cada uno de los hermanos que están conectados en este compañerismo. Que cada día, Señor, tengamos ese anhelo, ese deseo de poderte servir mejor, de poder poner en protagonismo el mensaje que tú enviaste para este tiempo del fin, el cual ya lleva más de 60 años y nadie le ha dado el verdadero valor que este mensaje requiere. Y Señor, es por eso que venimos a ti para pedirte, Señor, que tú seas creando esa hambre y esa sed en cada corazón y poderte servir, Señor, siempre de lo mejor, como tú te mereces, como lo hizo Josué y Caleb, que ellos te agradaron y por eso que ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Y por eso, Señor, queremos, Señor, poderte agradar, no solo tomando esta palabra por un momento, sino queremos, como le dijiste a Josué y también le dijiste al séptimo ángel,
que permanezcamos de día, de noche, al acostarnos, al levantarnos, y en todo momento, porque eso es lo único que te agrada, y eso es lo que tú nos hablaste, sea a través de todas las edades, que una cosa te agrada, que volvamos a la palabra. ¿Por qué? Porque la primera edad se separó. Ellos perdieron el deseo ferviente de honrar a Dios. Perdieron la pasión por conocer la palabra y perdieron el lloro de avanzar más en el Espíritu. Señor, ayúdanos para poder recuperar estas cosas que se perdieron en esta última edad en la cual nos tocó vivir, la edad más perversa. Pero en medio de todo esto, tú has descendido con el librito abierto. Gracias te damos, Señor, que sea tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos y hermanas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Shalom, hermanos. Amén, amén, hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo les bendiga ricamente. Amén, hermanos. Dios les bendiga a todos. Shalom. Shalom, shalom. Dios les bendiga. Amén, Dios les bendiga, hermanos. Shalom, hermanos y hermanitas. Dios les bendiga, hermano Arcadio, hermano José, hermana Edith, hermana Reina, hermana Margarita, la hermana Erika también, donde quiera que esté, si nos está escuchando, Dios la bendiga, donde yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar, serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán.
Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. El libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad.